Deberíamos de hacer un capítulo especial con todo lo que no puede salir. Sí, lo que siempre hemos dicho, güey. E irnos de la ciudad. Bueno, hoy no sé si es un flor insulto o qué, pero una amiga nuestra me dijo, yo no sé cómo estás vivo. Yo no sé cómo no te han partido tu madre. Caes mal, pero me gusta. No escuchaste ese audio. No, es muy bueno, güey. Es muy bueno. O sea, lo de caes mal y eso, ¿qué, güey? No, sí, no, no. Aquí lo que me impactó fue, yo no sé cómo sigues vivo. Dice, mira, aquí está. Aquí se lo compartimos. Sí, sí. Bien, no, dijo. Yo no sé cómo la gente te quiere. Es lo mismo, güey. No, es que yo creo que a lo que ella se refiere... Es lo mismo. Porque, porque ella lo ama, güey. Ella lo ama. El contexto es de que esta morra es súper fan de Baby Duarte. Yo no sé cómo le hacemos para Baby Lover. Porque yo creo que lo que ahí quiso decir ella es que Baby es... O lo amas o lo odias. O sea, no es de que medio me cae. Güey, yo no siento tanto eso, pero fíjate que me... Sí, puta madre, no, pues gracias, güey. ¿Verdad que sí, chiquito? No, pues gracias. Tú eras mi única salvación, güey. No, güey, sí, es que sí. Es que este güey es mi némesis y está bien. O sea, lo aman todo el mundo. Y es tan bonito. Eso yo no tengo ningún problema. Pero yo no me siento de la otra... Yo siento que no soy de la otra manera. Y fíjate, güey. O sea, ya, sí. Pero no estás en 50, ¿verdad, güey? O sea, no. O sea, no es yo que la mitad que te ama más. O la mitad te odia. Yo jamás puse porcentajes, güey. No. Pero así como hay gente que te quiere mucho, hay gente... Que no te odie, güey. Mira, este es un maldito francés. Neta, yo solamente te escribo cuando te tenga que escribir. Mira. O sea, no soy así, pero... No, es que, ¿sabes qué, güey? Me asombra... Ay, no, es que, baby... Neta, me asombra mucho como... ¿Cómo sigues, baby? Que gente te quiera. La neta, eres pesado, baby. Ok, eres, gracias. O sea, sí, tu humor sí está cañón. Pero... La neta, yo soy muy fan tuyo. Aunque a veces sí digo, güey, ¿cómo? O sea, como un... Es que sale a la calle y no le parten su madre, ¿no? Ese tipo de mensajes, ¿cómo ves? Pero, por ejemplo, hay personajes como tu ex padrino. Sí. Ah, sí. Ese es también como yo. Pero ese güey, yo soy como él. Pero ese güey, la mitad de la gente... Lo quiere y la otra mitad lo odia. No. ¿Verdad que sí, güey? Yo creo que la mayoría de la gente lo quiere. Lo odia. No, lo odia. Lo quiere. La chingada. Lo odian, lo güey. Lo quiere. ¿Qué hay más? ¿Pobres o ricos? Pobres. La mayoría de la gente lo quiere, güey. Bye. Ese fue un buen puto. Pero es que tú en tu círculo lo odian, güey. Pero tú eres clase media, media alta. Lo más gacho. Tienes terrenos, tienes locales. No, estás rentando, güey. Rentas casas. No digas nada. Rentas casas en programas, güey. Rentas casas en programas. No es cierto. Y estás a punto de comprar un terreno. Ya nos enteramos. Te compras 3 fundas a la semana para tu celular, güey. Tienes salones de fiestas. A huevo, güey. A huevo. Y más. Le muteas todo esto, gallo. Más lo que vas a heredar. No. Sí. Estamos hablando de lo legal hasta ahora. Abriados. Hay una parte que está ahí en la ilegalidad. Entonces, en tu círculo. Hoy me fui al trabajo con una playera rota de la axila, mi hambriado. No les engañen. Entonces. Es para desviar la atención, güey. Tenemos el perfil bajo. Un comunicador aquí en Aguascalientes de que o lo amas o lo odias. De ese güey estamos hablando. Entonces, tu círculo sí lo odias. Pero hay un chingazo. Lo más gacho. Es como AMLO, güey. La mayoría de los pobres lo aman y la mayoría de México lo aman. Es pobre, güey. Porque sí, es totalmente de acuerdo. Lo más gacho de ese güey es que su círculo. Porque él es fifí, su círculo lo odia, güey. ¿Sí sabes? Sí, sí, sí. O sea, donde él se relaciona es el más odiado de la vida. Es lo más cabrón para él. Sí, es que en la clase como profesional, y media... Pero tiene puros lamedores de huevos. Como profesional está chido. Como profesional está chido. No, yo hablaba de mi expatrón. Sí, de tu expatrón. Sí, del expatrón. El expatrón es de que ese güey, en su trabajo, porque es de los escuchados por los bajos recursos, lo aman. Pero cuando sale de su trabajo, güey, es el más odiado. Toda la raza del círculo fifí habla mal de su familia, güey. A mí me platicaba un compa y dice... No, güey, este compa se va al campestre y no sabes, se los tragan, pero gacho, güey. No mames. ¿Sabes? Sí, güey, los odian. Yo creo que hasta también por eso trae, perdón, güey, a lo mejor también por eso trae seguridad, ¿no? Guarros. Bueno, ya sabes. O sea, en parte porque sí, mucha gente lo odia, güey. Sí. Simón. Pero él a gusto porque en su chamba, que es lo que más le encanta, es, yo creo que su vida es el 95% trabajo. Su chamba. Su chamba, él encantado porque ahí lo aman, güey. Fíjate. Entonces, le vale madre lo demás, güey. Que yo pensé que no me odiaba, güey. Chido, güey.
¿Qué no qué? Yo pensé que no me odiaban. Ese es mi... Tu problema. No es problema. Me vale tu razonamiento. Sí. Esa es mi sorpresa. O sea, que cuando llegan mensajes de esto, güey. Mi sorpresa fuiste tú. Güey. O sea, yo pensé que no caía tan mal. O sea, realmente me vale madre, güey. Claro. Pero... No, pero... Es que tienes que leer poquitos comentarios acá en TikTok. Ah, sí. Me odian, güey. Ah, está bien. No hay pedo. Chíquenle su madre. No. O sea, está bien. Pero, ajá, es como una burbuja en la que uno vive. Pues como nadie me mienta la madre, güey. Y yo vivo con mi familia y todos me quieren, güey. Claro. Pues, como claro. Que nunca llego al nivel de que me van a agredir. Y ya, siento, güey, que siento que si te conocen chido, güey, te aman. Ah, bueno, quién sabe. Sí. Hay que ver, güey. Sí, 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 sí. Es que yo pienso, por ejemplo, ahorita específicamente lo que dice Gallo de las redes, güey. Ajá. Es gente que no te topa. Sí, que no te conoce. Entonces, hay comentarios que a lo mejor ellos lo pueden sacar del contexto del que tú traes. Ajá. Y si no te conociéramos nosotros, sí. Igual diríamos, güey, qué pedo con este güey. Pero no, porque te conocemos, decimos, no mames, es parte del cotorreo que este güey trae, siempre habla así, es parte de, y hay gente que no, entonces, sí, como dice Gallo, güey, el de la playera roja, y ya vas a ver el video, lo y de, visito con de, la playera roja. Pero eso dijo los de TikTok, porque los de YouTube, la comunidad, que ya te conocen, ya saben, ellos te aman, güey, te aman, güey. Como hay un güey que me escribió y que dice, es que te pasas, güey, por eso te odian, otro morro, que también nos escucha aquí, entonces decía, nosotros, bueno, aquí en Aguascalientes explotó una casa de 3 pisos por un tanque estacionario. Se hizo un cagadero. Parecía un terremoto. Falleció una persona, ¿verdad? Una señora de 45 años, 43, no me acuerdo. Entonces este güey me pasa la foto. Yo lo vi todo desmadrado y este güey me pasó la foto de cuando estaba bien la casa. Y yo dije... El antes y el después. Ajá, yo dije, ah, no mames, qué fachada tan culera. O sea, porque la casa era así con hoyos blancos, amarillota de rancho. Sin enjarrar las orillas. O sea, horrible. Sí, y ya, güey, por eso me dijo que era bien culero. Pues no. Y por eso te odian. No. ¿Qué tiene, güey? Está culero. Adentro se murió una persona. Explotó. Que tenía malos gustos. Se dirá también. Claro. O sea, se murió y tenía malos gustos. Y que no tiene nada que ver. Muy malos gustos arquitectónicos. O sea, Tú también. Fúnenlo a este perro también, güey. No más a mí. A ver, ese güey lo dijo. Esa de la camisa azul. Ay, mamada. Yo por eso ya en el programa que tenemos al aire, güey, yo siempre que digo, ay, baby Duarte, te pasas. Ay, para que se sepa quién dijo la mamá. Y esto también está bien chido, güey, porque el otro día preguntamos de aquí de Aguascalientes quiénes son los locutores más chidos y más odiados, ¿verdad? Ah, sí. Ajá. Pero estábamos en nuestro programa, entonces casi no nos tuvieron a nosotros. Entre este güey y yo, este güey es el más querido que yo. Sí. Ya se sabe. Y luego, ¿qué más así? Ah, bueno, su ex patrón es amado y odiado, güey. ¿Y quién más? Bueno, salió una locutora fraudulenta y así, pero... Sí, güey, una ratera y que... No mames. Muy amiga de nosotros. Muy amiga. ¡Ratera! Y ya, güey, pero pues así la vida. No mames. Todo está bien. Saludos. Lo que es Dios, ¿no? Básicamente. Pero está chido, güey. Está chido, güey. Acto seguido llegó nuestra compañera. Simón. Compañera. Y ella también estaba entre las amadas y las odiadas. Eso sí se me hace raro, güey, fíjate. Y ella hizo un comentario bien chido y dije, sí es cierto, güey. A ver. Es que ella dijo, ay, qué perrón ser así. Porque la gente no te puede nada más amar, güey. Qué hueva que te ame nada más. Le dijeron bipolar. Necesitas tener una balanza en lo más odiado para que tengas tu hate y te hagan haciendo ahí, pues, tu viralidad. Sí, y la gente que te esté ahí besando la mano también. O sea, qué chido que tengan las dos cosas. Dije, sí, es cierto, güey. Y así eso es la vida. Eso es lo más perrón y lo más natural de una persona, güey. Eso es un éxito rotundo, güey. Tener gente que te odia y gente que te ama, güey. Personalidad pública, güey. Esa fórmula está bien chingona. Perrísima. O sea, era perrísimo. La fórmula de Cuauhtémoc Blanco, güey, por ejemplo. Cuauhtémoc Blanco es un gran ejemplo. Entonces déjame decirte, güey, que eres un dios, güey. Mayito Besares. Ese es usted más pendejo, ¿no? No, pero sí lo aman más, ¿no? Mayito Besares. Sí, yo creo que sí, güey. Dime un güey que la mayoría del México lo ame, que no sea AMLO. Acá un güey así que diga, Chespirito, así que diga, no, güey. Pedrito Sola, güey. O sea, mamadas. No, de eso. También a ese güey. También sí, lo odian. Ah, pues entonces. Sí. Es no que todos están así, güey. Es sí, lo entonces que te no va a haber. Es lo mejor que Daniel te puede Bisoño haber pasado. También es un güey que. Y la mitad, es la mitad y la mitad. O sea, sus comentarios te causan. Si alguien que ame Jordi. Completamente. Jordi, cae bien, güey. Sí, güey. Es un güey que cae bien. Marco Antonio Regil. Ándale, ese güey. El Negro Araiza. El Negro Araiza es un güey de. Sí, güey. Sí, sí. Ese tipo de personalidades están más clavadas al que si te amen. Así eres tú, güey. Así eres tú. Marco Antonio Regil, ese quisiera ser yo, quisiese.
Así ah, será, pues Amado. Igual porque Jordi no, güey. Jordi de todos modos le tira uno que otro, güey. Pues entrevista. Ese güey se me hace chido, fíjate. Marco Antonio Regil lo ha nivelado bien. Sí, bien. Y el es amor una señora. Es una señora, güey. Es una señora. Pues sí, güey. Sí, es una señora. Te vendemos un equipo, güey, para que entrevistes mamá, pinche gente acá. Y ahora el dentista González. Sí, sí, sí. Dentista, platíquenos de las caries. No, madre, fíjate, wey, que yo estoy suscrito. Por cierto, si está viendo esto Marco Antonio Regil, que seguramente no, güey. No, perdón. Para ya con tus correos, Marco Antonio, por favor. Te están molesto y moleste, güey. Desactívalo. A su newsletter. Es que luego hay unos que sí están chidos, güey. O sea, de repente vienen como unos... sí, como cosas que él escribe, güey. Que sí, digo, bueno, ah, órale, esto está chido, güey. Sí, lo leo y me lo quedo. Pero luego llega un chingadazo de que compra boletos para la conferencia de no sé qué. Y que me voy a presentar no sé dónde. Y que ahora en mi podcast, por eso ahí me entero de todos los que lleva, güey. Sí. Que ahora voy a tener a no sé quién. Y que ahora voy a tener... Sí tiene un buen... ¿Cómo se llama? Como un buen marketing. Un buen marketing en correo, güey. Porque sí, luego hay cosas que sí te enganchan, güey. Sí. Y te llevan a sus conferencias... O a su podcast. Pero tú eres un caso, güey. No contestas un perro pinche puto WhatsApp. Si estás leyendo los correos de Marco Antonio Regil. De Marco Antonio reputa Regil. Ya, güey, chinguen a su madre todos. Yo así estaba con Rigo de Dreyfus. No te apures. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Nosotros somos los... Yo soy el Baby Duarte y aquí está Marco Antonio Regil. ¿Qué pasó, Baby Duarte? ¿Qué pasó, hambreados? Y de este lado del Tazazazazazazanza Barripa. ¿Qué pasa, mis chiquitas y oro? ¿Cómo están? Con esta camisa pareces dealer de Cancún. Así, güey. Un padrote, sí, sí. Un padrote que está ahí por la barra, güey, del Cocobongo. Ofreciendo lo más traigo. Malditas. Lo más tranqui que traigo es clona. Nomás te falta tu mochilita, güey. Sí, sí. Y luego que, no traes por acá un pase, güey. Claro, güey. Saca un pase. Ve con el Big Boy, güey. Está ahí en la barra. No seas cabrón. Y ya con Big Boy y le hacen así. Viene con Big Boy. Tacha. Sí, sí. Pero nada más le dicen, ve con Double B. Double B, ya, güey. Y este güey ya nada más tiene a su pinche güey gato en el baño. ¿Qué güey? Chaparrito no, tiene no, que tú ser. No, tú no los entregas, tú nada más adilereas, güey. Ah, ok, ok. Sí, estás chingándote un coñaquito ahí en la barra, güey. Sí, y luego ya nada más te... Coñaquito aquí en la barra. Con una morra turbodeliciosa, güey. A un lado de esas que sabes que jamás te haría caso, güey, claro. Si no es por tu... Por la lana. Ya nada más le dices, pelón, tráele 250 de este güey, porfa. No, ¿cuántas quieres? No, ni siquiera le dices eso, nomás. Nada, pelón, aquí atiendo al joven. Pelón, porfa, güey. ¿Cuántos vienen? Y luego ya le dices, no, pues tantos, ¿no? Ok, entonces ahí en el baño te van a entregar el pedido y no se te antojan unas venezolanas. Hijo de Dios, güey, ya huevo, güey, pinche acá. Sí, güey. Turbio, güey. Pero le falta. Te falta más voz así, güey. Más cabrona, güey. Te falta. Serillo. Sí. Te falta no parecerte a Capulina, güey. Es que ese es el pedo, güey. Es el único pedo, güey. Ya, olvídalo. Sí. No, ya. Se acabó el corrido, señores. Bienvenidos a un episodio más de estos pinches y perros hambreados. Terminó Doña Gertrudis. Episodio 240, ya no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que nos quedamos pendientes. Ah, sí, chiquito, tenemos un programa pendiente. Porque tenemos la parte número 2 de los patrones. Historias de patrones, güey. Hoy es. Allá. ¿Por qué andamos volteados en número, güey? ¿Que hoy no tocaba? No, es que... No, porque estamos volteados. No hay ley. Esta semana ya te va... ¡A mí me vale madre! No, güey. Porque pues el otro es más de Halloween. Porque cae en Halloween. El próximo viernes, sí. ¿Verdad? El orden de los factores a estas alturas... No altera el resultado. Así es que hoy, martesito, nos vamos a reventar las historias que nos quedaron de... Cierro. Pesadilla de tu jefe. Es correcto. Tus problemas pedillos con los jefes. Unos pinches chorizones. Ya como le ibas leyendo las esos introducciones, güey. Sí. Sí, pues claro. Sí, claro. Es un chorizón. Sí, pero eso es lo que dices, güey. Sí, te inspira, le das tiempo, le das amor a esos mensajes. Me dijo que. Bueno, no, esto sí, no, ahorita. Ah, no, deja que. Mira. Un cierrecito. Eso no canta en el Big Boy, mamón, ¿eh? Ay, sí, pues ya no soy Big Boy, doña Gertrudis. Con su camisa llena de flores. Ahora más que Big Boy, pareces doña Refugio, güey. Vendiendo un kilo de jitomates ahí en el mercado. Con una pinche chambranita ahí que se tejió del Parisina, güey.
¡A huevo! Nomás ese su atole ahí. Y su champurrado. Pues, ¿para qué lo niego, güey? Sí, sí soy. Sí, empezamos. No, el otro día nos mandaron una foto, güey, ahí a la radio. Ojo, no hay que leer historias, güey. Ahí está mi Tarzancito, no saluda. Domingo, güey, domingo. Este güey, su jefa y su carnal. Ah, sí, es cierto. Pero este güey, así como cuando Bart Simpson lo viste para ir a la iglesia, güey. Así con su que iba a la iglesia, pendeja. Con la foto hasta acá, moñito, peinado así, güey. Así de ladote. Y ya. Ah, sí, iba a la iglesia, me tomaron una foto. Lo tienen bien casangueado de que así bien bonito sí, portado. Wey. Pero a ver, sí. ¿Domingo qué hora de la mañana? Domingo a las 12. Ah, bueno. 12 de la mañana. Sí, sí, sí. Al de las 10 no llego, güey. Ah, pero no hay, pero no hay pedo. 10 y 12. Ir a la iglesia ya es del demonio. Perdón. Sí. O sea, tener que levantarte, bañarte, arreglarte, ajá, ponerte las mejores garras, güey. Buscar tu mejor playera, tu mejor pantalón, ponerte perfume. Yo ya ni a las fiestas voy así, güey. O sea, ¿de qué fiesta? Ah, sí, man, güey. Playera, sin jeans bañado, y tenis. No, no, bañado sí. Eso sí, bañado no mames. Pero playera, jeans y tenis. Sí, yo también. Claro, ya, güey. Claro, es como, ay, me vale pito, güey. Sí. De que sea la fiesta. Sí. Sí, yo también. Bueno, una boda a lo mejor no, ¿verdad? Pero... No, pero una fiesta casual, güey. Sí, una fiesta casual. Una fiesta casual y ya cómodo. Antes, o sea, buscaba la camisita y el zapatito. Nah, y ya estuvo. Nah, nah, pero tú, si vas a ligar de todas maneras, es así, güey. Sí, güey, ¿no? Ya. Sí, ya, también. Ya, a ese punto. Sí. Y luego después... Bien vagabundo te vas, güey, aunque no, vayas no, a ligar. No, no, no vagabundo. O sea, pero... Pero porque... No como tengo... normalmente andas, vaya. Sí. Es como de... Ay, güey, camisa. O sea, playera, sí. Jeans y tenis. Ya. Sí, güey, nada más. Sí, yo el otro día que nos encontré a nuestra amiga Maite, que también que le mandamos un saludo. Saludos, Maitecita. Que también es mamá de tiempo completo. Yo me veía bien destruido, güey. Y ya dije, uy, me dio vergüenza que yo me veía bien destruido. Ya cuando ella también viene bien destruida porque tiene dos bebés, dije, ya estamos destruidos igual, los dos, ya, no hay pedo. Mal. Así este güey, o sea, como que... Es de chill. Pues sí, voy a ir con unos chichos pelafustanes como yo. Sí, ¿sabes? ¿Por qué me arreglo? Sí. Y por ejemplo, un date sí, yo, güey, igual, güey, también. Tranqui, nomás güey. Te pones la camisa, la playera la más nueva, güey. Sí, claro, date, sí, güey, sí, sí. Claro. O la más nueva o con la que te ves más flacón, güey, o así. Con una la negra, que más con la que te veas flacón. Es la única diferencia. Es la única diferencia. Perfumito y los y tenis. Y a chingar a su madre. Ajá, sí. Ajá. Bien, güey, bien. Sí, güey, porque antes, ¿te acuerdas cuando cuando se usaba ir al antro? Sí, pues al antro, pero de camisa y claro, zapato, wey, que no te dejaban entrar con tenis. Sí, era pantaloncito de mezclilla chido, derecho. Camisa, güey, bien peinado, perfumado y zapatito. El otro día les platiqué que fui a un antro con unos amigos, güey, somos ahí de la generación. Y pues sí, desde ahí ya te ves rucón, güey. Claro. O sea, es como güey, ¿por qué la señora viene en tacones? Sí. O sea, una amiga tuya. Amiga mía, güey. Sí. De 32, 33 años, güey. Sí. Es porque la señora viene en tacones. No, claro. Sí, porque la mayoría de las mujeres ya vestido. A lo mejor vestido, pero con tenis. Ajá. Las mujeres ya sí, los antros, o ya wey. Pinche ropa así bien oversized. A menos de que sea uno muy fifí, porque las mujeres bueno, todavía sí se van más produciditas. Sí, no, sabían que... Los antros nos vale madre. Aquí en el rancho hay un antro para chavorrucos que abre a las 4 de la tarde y cierra a las 9 de la noche. Ese es el para nosotros, güey. ¿Por qué no nos habías dicho, mamona? Para que no se desvenen los chavorrucos, güey. Te tocan puro 2000, 90s, 2000s, 2010. Esa generación más o menos. Abren a las 4, te venden pisto, te puedes poner pedo, sí, sí, normal. Sí, a las 4 de la tarde. Pero a las 8 y media ya están tocando las de la calle de las sirenas. Alejandra Guzmán. No, las de Luis Miguel. El amor con otro. Y ya tú estás aquí. No. Para que te vayas a tu casa, agarres a tus morros. Bien, y te metas a tu cama a las pinches 10. Qué ya espléndida bien idea. Ya bien sí. No, a mí sabes por qué me gusta, güey. Porque desde ahí ya me enfiesto, 4 de la tarde. Y este güey ya no sigue la noche. La noche. Ah, se termina, güey. Sí, y le sigo ahora sí ya a los de los chavos. Ya andas bien entradón, güey. Ya bien a gusto. Pero no alarma, güey. O sí, no. ¿Qué? Pero pisteando sin caer. ¡Gallo! O sea, hasta la pregunta ofende. Con una peda de 4 a 10. ¡Sin pedo! Peda ya. Sí, pedacera. Es que lleva ya vuelo el güey. Claro, güey. Sí, no, ya sí. A las 4 ni la. O sea, si empiezas a las 4, ya a las 8 ya mi gallito ya ni le piensa, güey. Ya vámonos derecho. Ya voy en automático, güey. Sin pedos, güey. Bien, güey. Bien, bien. Fácil. Sí, güey. De hecho, digo, a lo mejor no te aguanto hasta las 6 de la mañana, pero un 3, 4 sí, güey. Sí, 12 horas. Más por la turbopeda que ya te cargas a las 8 de la noche y andas bien motivado y todo jalas, güey. Claro. Sí. Si empiezas a las 9, güey, a las 12 ya te da sueñito. De que, ay, güey, ¿cuántas llevas a las 12? Bueno, 5 cubas, güey, 6. ¿Pero con puro pisto o yendo con el Big Boy? No, con el Big Boy. No, con puro pisto. Ah, con puro pisto, güey. Ay, porque aparte también, pues te mides, güey. O sea, sabes hasta. O sea, si es de que, güey, hay que poner unos pedos porque tenemos.
tenemos 2 horas, sí. Pues te pones pedillo ahí, güey. Sí. Pero si sabes que se puede alargar toda la noche, ahí la vas dosificando y que clan, sí, clan, 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 clan. Claro. Sí. Y ya medio te empiezas a marear y le bajas a la velocidad y luego le vuelves a subir y ahí te la vas. Así, así yo tengo un compa, la Yosa, que así es ese güey, también se la lleva bien tranqui el güey. Pero eso de las 2:30, 1, imagínate, desde las 4 ya lleva pisteando. No, a la 1 ya está basuroto, basura. Porque aunque le hayas calculado, tomamos a las 12 una, güey, ya le vale más. Y ese güey es la Ciudad de México, entonces ese güey siempre venía con bermudas, viene con bermudas el güey. Y nunca lo dejaban entrar aquí, ahora ya no sé cómo están los antros. Pero nunca, güey, ese güey le cagaba, decía, pinche rancho, güey. O sea, yo vengo con mi gorra chida de marca, unas bermudas perronas, tenis de marca. Sí. ¿Por qué no me vas a dejar entrar? No, 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 es que aquí es pantalón, estrictamente. Sí. Una camisa y si quiere, quítese la gorra, pinche. Pero en la Ciudad de México pasa lo mismo. No, ese... él decía que no. En ciertos congales. Pues sí, güey. Él decía que él decía que su mayoría no. Él decía que en su mayoría no, decía en su mayoría, güey, allá ya te dejan entrar como sea, güey, allá ya es una pinche capital, ya primer mundista, ni de neta, güey, ¿crees? Yo no creo. Pues pero sí, sí hay ciertos antros que son muy fresones. Yo me imagino que ya muy fifís, ¿verdad? No sé si como en la zona rosa o en Polanco. Donde, sí, güey, sí. donde ponen a los bonitos en la puerta, en la parte de la entrada, güey, para que se vea, güey. Sí, sí, no lo dudo, pero en su mayoría yo pensaría que ya... como quieras entrarle, al fin de cuentas es para que consumas chido, te vamos, eso sí, te vamos a atorar una mesa y mínimo consumo de 3 botellas, güey. Sí, pero en una terraza bar, güey, por ejemplo, donde aquí a lo mejor sí se podrían reservar poquito con ese pedo, güey, allá ni de pedo, güey. ¿Sí sabes? Sí, no, o sea, la diferencia es que, por ejemplo, vamos a ponerle Condesa. Ah, ya. Condesa Aguascalientes se pone sus moños. Sí. Condesa Ciudad de México es como... Nah, no, ya, aquí vale vienen más, a wey, cotorrear X. Ajá, exacto. Pero un antro super fifi de la Ciudad de México sí te pondrás. Sí, ahí sí. Ajá, exactamente. Sí. Y mientras, güey. Mientras... Ni siquiera, güey. He escuchado historias de artistas, güey. Sí. O sea, de artistas... chido, güey. De José Eduardo, Derbez. Sí, actores, actrices. O un nivel un poquito más abajo, a lo mejor Mau Nieto y eso. Sí, pero que son conocidos, güey, que le batallan para entrar, güey. Adrián Marcelo no lo dejaron entrar al Baby O de Acapulco. Ándale, güey. O sea, a esos niveles. A esos niveles, güey. ¿Por? A eso, por no, su indumentario. No, güey. O sea, tienes que tener una reserva y la reserva se hace con un chingo de tiempo. Y esa reserva es de quién eres, güey. O sea, por parte de qué familia, de dónde vienes, quién te reservó, por qué, qué conecte soy tienes. Adrián, wey. Marcelo, el más popular, me vale madre. Hasta el día siguiente lo pudieron dejar entrar. Sí, sí, ya cuando alguien lo invitó, güey. Wow. Ha de estar bien perno, imagínate, güey. Es que ahí va Luis Miguel, güey. Pinche mundo aburrido. Pinche mundo aburrido. No, está bien perro. Está bien chido, güey. Es como un nivel así que quisieras alcanzar, güey. Ah, bueno, o sea, teniendo y ahí la lana y la popularidad de Luis Miguel es diferente, ¿va? Pero si en un Adrián Marcelo dices, ay, qué hueva, voy a andar ahí. Ya mejor te vas con los de tu barrio, sin batallarle tanto. Yo pienso eso. Quieres entrar. Es una experiencia chida, güey. Sí. O sea, al final de cuentas eres Adrián Marcelo, pero quieres entrar a ese burbujilla, güey. Sí, o sea, por la experiencia, ¿no? Es el clásico Baby O que todo el mundo dice de Acapulco, deja entro, güey. Pues está bien, traigo. Tengo la lana para. Exacto, tengo la lana para gastar. Tampoco así que digas, no me conoce nadie, güey. No, él cuenta de que allá adentro, güey, pues puros amigos bien fresas, güey. No de él, sino conocidillos bien fresas, güey. Y dice, 2, 3 ahí fifís me conocían, pero el DJ y los meseros, güey. No, claro. No seas cabrón, es este, güey. Sí, pero la banda fresa. Ni te topo, güey. Ni te topo. YouTuber, no mames, güey. Mi papá tiene 3 hospitales, claro, 5 estacionamientos, wey. 2. Sabes, toda esta playa, güey, es de mi familia. Las universidades tal y tal son de mi familia. Y wey, esos, güey, claro, no son conocidos, fíjate. O sea, mediáticamente. Sí, no. No. Pero la nota que se cargan es mamón. Sí, no. ¿Para qué? O sea, digo, ahí está cabrón. El de la cadena tiene que saber qué pedo, ¿no, güey? Sí. Por eso. O sea, tiene que saber ahí de qué familia es. Exacto. ¿Quién es? ¿Qué apellido, güey? El otro de aquí, el del otro pinche congal, güey, pues con que ahí sepa que ahí más o menos haces un podcast. Haces un podcast. Ahí te dejan pasar, güey. Que el de la sala, ¿no? El de la sala. Aunque vomite, güey. Aunque vomite. Chinguen a su madre. Sí, ¿dónde platicarán que vinieron? No sé. Sí, güey. Mamadas de esas. Ahora sí, las historias. Ahora sí, no, con muchas gracias por acompañarme. No, con tu nueva funda que has comprado el día de hoy, güey. Le muteas todo esto, me gallito, me dije. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No, güey. ¿Cuánto tiempo se estuvo cuidando? Toda la perra semana. Pero no tiene nada de malo. Tenía el chido a cagarla.
Y si tú no dices, yo no me hubiera fijado, güey. Claro, güey. Sí, güey. Ya hasta la, semana... la tapaba para que no la vean estos ingratos, güey. Toda la semana veía a Tarzán. Ahí viene el gallo a la cabina y yo lo volteaba, güey, para que no se diera cuenta que ya había cambiado de funda. Tama. Oh, bueno, ahora sí, arráncate, compadre. Dice por acá, Anonymous. Bueno. Ah, no, no dice eso, pero yo creo que sí. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Les voy a contar mi chorizón de una de las mejores anécdotas que me pasó con mi jefe. O en este caso, mi supervisor. Si cuentan la historia, van a saber de qué... de que voy a hablar de él, porque también es seguidor de los hambriados. No mames. Venga, venga. Bueno, ¿sigue dice, siendo su jefe? Sí. Su supervisor. Sí. Ah, ok. Supervisor. Bueno, dice, hambriados. Resulta y resalta que los dos trabajamos en una casa de empeño. Él era mi supervisor y tenía que trasladarse de una sucursal a otra. Aquí en el rancho. Me pidió que si lo acompañara, por lo cual le dije que sí. Me dijo que yo tenía que manejar mientras él enviaba algunos documentos. Yo responsablemente le dije que pues no tenía licencia, solo la de Dios. Me dijo que no importaba, que manejara yo. No pasa nada, hombre. Al huevo. Pues bueno, dice, nos dirigimos a una sucursal, la cual está en un fraccionamiento muy conocido del rancho. Yo circulando por una avenida importante a Héroe Inmortal, casi para llegar al tercer anillo. Pues que allá de camellón... está lo importante. Avenida muy importante. Bueno, tercer anillo. Muy importante. Pinche Morelos iba, güey. Muy popular. Muy popular. Muy popular. Dice, pues que del camellón central se pasa caminando la avenida un borrachito sin parar. Yo no tuve prácticamente tiempo para nada. Solo volanteé un poco y me lo llevé con un costado de la camioneta. No. El mayor golpe fue con el retrovisor, pues me lo rompió completo con la maldita jeta. No, seas cabrón, espérate, güey. Si es buen madrazo. En cuanto frené, lo primero que se me ocurrió fue voltear hacia atrás. Dice, mi susto fue mayor que no veía al borrachito. ¡Ay, el borrachito! Se siente bien gacho, güey. Así que, ay, ¿por ya qué? ¿Has atropellado algo que nos quieras platicar? No, una vez, haz de cuenta que me trepé en el camello. Me quedé jetón, güey. Me quedé jetón. Manejando. Entonces, haz de cuenta que estaba en el semáforo, sí, tomado. Y estaba así, me quedé jetón. Y de repente... la sientes el pinche tope. Y luego un árbol que me estampé. Pero entonces cuando me despierto, lo primero que pensé es... ¿Qué fue ese pinche tope? ¡Ay, cabrón! Entonces abro puerta, güey. Y lo primero, o sea, ni me valió madre la camioneta de enfrente todo. Dije, ¿qué fue el pinche tope? Ey. Ya, pues volteo. Y era una piedra que había brincado, güey. Pero lo primero que hizo fue abrir la puerta, güey. Y voltear abajo, güey. Porque para ver si no habías atropellado. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? Era una piedrita, güey. Ay, güey, nunca, ustedes dos ya atropellaron a alguien y yo no, sí, no, güey. Pues no, falta, no atropellé. Te falta, estrénate. Sí, yo creo que me voy a atropellar a alguien. No. Fue hasta que me bajé de la camioneta. Vi que estaba abajo de ella el borrachito. En ese momento sentí los huevos hasta la garganta. Claro, güey. Yo ya me veía en el cerezo. Mi supervisor y yo nos volteamos a ver como... Ya valió madres, güey. Pues ni modo, ni 3 minutos pasaron y la avenida ya estaba llena de gente que se acercó. Bueno, total, se le habló a la ambulancia y al seguro. Yo me asusté porque el borrachito no se movía. Ya después de un rato se empezó así como a quejar y a mover. Después llegó la ambulancia y lo empezó a revisar. Gracias a Dios, solo fue así, pues la ventadita el que golpe, le di. El golpe. La ligera ventadita. Y unas raspadillas ahí en las piernas. Pero el señor estaba tan pedo que primero se puso medio agresivo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y después ya estaba llorando que le hablara a su mamá, imagínense. Bueno, al final hasta me dijo que me perdonaba, pero que le comprara una botellita, claro, que no fuera obviamente. Ojete. Pinche borrachito, en vez de que siguiera la cerveza. ¿Y llegó la policía o no ha dicho? Nomás dice que llegó la ambulancia, güey. No ha dicho. Total, que me ameritó traslado. Sí, güey. Ahora el problema era el seguro de la camioneta, pues yo no tenía licencia. Y fue un pedo. Güey, pero ahí el jefe se debió haber... O sea, él debió haber dicho, yo venía manejando, ¿no? No, güey.
Hay veces que la misma raza raja, güey. Y ahí no ya valiste cierto, madre. No es cierto, no es cierto. Y ahí vale madre todo. Ahí el seguro con eso dice, ya nos mentiste, güey. A chingar a su no madre. No mames. Esa es una. Y la otra, güey. ¿Qué tal que se muera? Tú... Ah, bueno, sí. No, güey. Ahí sí dices, pues... Sí, no. Este, güey, pues por pendejo. Sí. Lo que tienes que tener ahí en cuenta, güey, es que el seguro va a hacer todo lo posible por no pagarte ni más. Exactamente. Entonces, tienes que hacer todas las cosas lo más derecho posible para que salga bien, güey. Y la licencia. Oh, no. Fíjate que la licencia, no sé en qué momento fue, güey, porque ahora la licencia ya no te la piden, güey. Ya nomás te des tu INE, güey, y ya con eso. ¿Y para si el no seguro, traes licencia? Para el seguro. ¿Y si no traes licencia, no importa? No importa. No digas eso aquí, güey, porque sí, porque... Pequeño dato perturbador. Para ver si alguien sabe por qué o si alguien tiene idea de que sí es real eso. Está descalificando totalmente la licencia, güey. No mames, claro que... Eso es con el seguro, pero con la policía y... Perdóname. Sí, con el seguro vale madre, con la policía... El seguro dice, no, con que traigas tu INE y que esté aquí o que venga el responsable. Y la policía sí te puede chingar si no traes la licencia. Sí, la licencia si te llega y te para... O sea, digo, te van a multar porque ya sabes que chocar amerita multa y todo. Y si te piden la licencia y no la traes, le agregan a tu multa el que no trae la licencia. Y si venías tomado, le agregan que venías tomado. Y si tumbaste un poste, le agregan que tumbaste un... No, y el borrachito te lo cobran como si fuera bebecito. No, güey. Y luego, güey, creo que hasta por poncharte te multan. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Hay una multa por poncharte. Por obstrucción. Sí, hay una, güey, a nivel federal. No, bueno, no sé si todavía esté activa o no. Pero de por hacer pipí en la carretera. ¿Sabes? En la carretera. Si tú te paras, te orillas, güey, y te anda la pipí y haces ahí, echas una miadilla y te ve pues la Guardia Nacional. Para que carreteros. Ajá. Sí. Hay una multa y creo que es la más barata. Y si le dicen, este es mi predio, yo puedo miar si quiero aquí. Eso haría yo, güey. Pero si estás fuera del predio. Propiedad privada. Tendrías que brincarla cerquita, güey. Y ahí sí. Bueno, y luego, güey. Bueno, dice, entonces lo del seguro era el problema. Y pues fue un pedo porque ya había llegado tránsito. Tenían que llevarse la troca. Yo estaría detenido en lo que se arregla todo el problema. No, y pues sí, tanto era el pedo que el del seguro habló con mi supervisor y yo... Y conmigo, y nos dijo que mejor nos arregláramos así con los del tránsito, que porque iba a estar muy cabrón el pedo. Ya saben cuál era el arreglo. Pues se sobornaron. Sí, sí, claro. Su bonita Sor Juanita. No, ni Sor Juanita, güey. Más, ya, madres. No, y más cuando hay 3,000 bolas. Y si todo ya valió. Sí. Pues el policía nos soltó el choro de que su supervisor quería tal cantidad y que pues eran dos policías más al que tenía que repartir esa lana, que con eso no era suficiente. Pero pues como buenos asambleados solo dijimos, tenemos 400 pesos. ¡No! ¡Pinche menso! ¡No, mames! Los policías los tomaron gustosos. ¿Qué? Y bueno, después del susto, se tuvo que arreglar el retrovisor. Güey, qué pinche perra suerte de perro cochino. El flauto. Sí, claro, claro, claro. Dice, se tuvo que arreglar el retrovisor por cuenta del supervisor, ya que no se metió al seguro la camioneta. Y para desestresarnos, nos tuvimos que ir a un bar. Pues claro. Con el borrachito. No, venga, ese borrachito. Eso suena muy mal. Ya se va a acabar o ahorita los atropellan a ellos. Güey, qué mensos están, güey. Ya nomás termina con un postdata. Besos y abrazos a una señora que desde que fue el choque, ajá, se acercó y me dijo que ella vio todo. Vio cuando el borrachito se pasó sin mirar y que si quería, ella iba a ser testigo para defenderme. Órale, güey, qué buen este pedo. Fue mi chorizón. Muchísimas gracias, mis hambriadas. Está chingón, está chingón. Saludos, carnal. Oye, gracias. Pero por ejemplo, ahí también te meten al bote, güey. Si un borrachito se te atraviesa. Si un borrachito se te atraviesa, te meten. Sí, claro, sí, te meten al bote. Y no hay forma de que puedas. Acuérdate de nuestro amigo. Sí. De nuestro amigo que no trabaja con nosotros y nunca trabajó con nosotros. Que nunca trabajará. Ni nunca trabajará, ni volverá a hacerlo, ni jamás ha trabajado. Que atropelló a un viejito, güey. O sea, el viejito iba a cruzar la calle, él llevaba la camioneta, el viejito, ay, como que se le olvidó algo y se devolvió de volada a la calle, al arroyo vehicular, güey. Y ríjale. Se lo llevó, lo atropelló y a nuestro. ¿Y lo calaqueó? No lo calaqueó. Ajá. Pero también le tumbaron un chingo de dinero a la empresa porque era una camioneta de la empresa para la que él trabajó alguna vez, que no es donde nosotros trabajamos. Sí. Así lo atropelló. No mames. Sí, sí, sí. Pero pues está cabrón, güey. Pues es que. Y no puedes liberarla como fuera, güey. O sea, de que pagues una fianza y.
o algo. Creo que por la investigación tienes que ir a la encerradita, como él decía, güey, que lo que se arregla todo, o sea, no es de que te vas a quedar, güey, nada más te te van a guardar un ratito. ¿Cuánto? En lo que se arregla. No, no, en lo que ven, o sea, días, güey, poquitos días, hasta uno o dos días, 24 horas. Es mucho. Güey. Entonces, ¿por qué? Porque él iba a exceso de velocidad, güey. Ahí se iba a 40 y él iba, no sé, a 50, un decir. Entonces, tú tienes la culpa, me vale madre. Tú tienes la culpa. Sí. Ya. Así. Sí, fíjate que eso yo lo había escuchado, lo que estamos hablando, güey, cuando el atropellado sí queda muy mal y se va al hospital. Ajá. Porque es para que no se vaya a pelar, vamos a ver cuánto le van a cobrar, deslindar responsabilidades y entonces ya lo sacamos del tambo, pero aguántense tantito. Este güey estaba vivo, salió bien, pues ahí estaba hasta con ganas de otro pisto, pues no sé cómo, por qué se lo tendrían que llevar, güey. O sea, también no, o sea, con disculpa para todos los borrachos, güey, pero o sea, borrachillos. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, o sea, un indigente, claro. O sea, sí, con todo respeto. Teporochillo. Teporochillo, güey, de un tazo dorado. Un tacito dorado. Es lo que hoy. Corazón. Es lo que dice la chaviza. Oye, compadre, seguimos con el que sigue y dice Anónimo. Ya que muchos de mis conocidos escuchan el podcast, lo siguen, ojalá que tengan muchos episodios más y que le echen muchas ganas. Bueno, cabrón, ese ya lo habíamos borrado. Dijimos, esta no, esta. Bueno, chavos, ahí les va la mía. Resulta y resalta que entré en este trabajo como a los 21 añitos. Toda una chavita, bien inocente, tímida, callada. Una niña bien. Y virgencita. Tiene la mirada. Pues ya nomás. Aprendí rápido y subí de puesto. Además de que la confianza de mis jefes era muchísima para mí. Pues lit... me convertí en la encargada de la sucursal. Oh, y soporta, mamona, si quiere. A los 21 años, qué hombre. Okay, dice, manejaba todo el efectivo de la tienda. Y también temas confidenciales de trabajo, contratos, soborno. No mames, pues qué pinche empresa era. Pues no sé, todavía no dice. Temas confidenciales de trabajo, sobornos y demás. ¿Qué trabaja para CSI? ¿O qué? Bueno, el trabajo de mis sueños, creo yo. Total, para no hacérselas larga. Porque ya les cuela. El cuento más largo. Oye, espérame. Ya te la mediste. No. Me recomendó una serie donde sale un güey con el chóstomo de fuera. Ah. Que es un soberano pitón, güey. Súper soberano topi. ¿Cuál? Un topi. Ya la vi. ¿Ya la viste? Monstruos, la historia de Lyle y... Están en la cárcel, güey. Y se están así toqueteando uno mientras se ve al otro. De lejos. Unos que te gustan, 4 metros. Ajá. Pero el tremendo chostomo que se cargan al actor. Es un negro y el otro, el actor que la hace de uno de estos Menéndez que ahorita están acá bien famosotes, que fueron los que mataron a sus jefes, se le ve en un cameo cómo le cuelga el tremendo animalón. Le entrevistaron, güey. Y le dicen, oye, ¿onda Sague? ¿Onda Sague sí, o poquito bronca, más, güey? Sí. Ay, güey. Sin pedos, güey. Sin peso. Bueno, y ahí la traía dormida, güey. Ahí la traía dormida. ¿Así colgadona? Colgadísima, dormida y ya era el nivel de Sague. Así, güey. Así. Y le dijeron, chiquito, le dijeron. No, chiquito, ¿de dónde, güey? Estadounidense. Perdóname. Mi amor, le dijeron, mi amor. Le dijeron, aquí todo el TMZ, ¿sabes ese sitio de chismes de Estados Unidos? Ajá, el portal de TMZ. Ajá. Dicen que utilizaste una prótesis para hacer ese cameo. No, güey, 100% real, está pitudísimo. Porque él dijo pues, si quieren me la saco para que la vean. Sí, güey. Si yo tuviera una de ese tamaño, pues yo me la sacaría todos los días. Aprovechenme, producción, aprovechenme, estoy bien reatudo. Sí, no, sí. Que están diciendo que ándale, hijo de Te ensuciaste, permíteme. Y que viva México. La boquita. Y que viva el matraca. Bueno, entonces que manejaba temas confidenciales, que fui que vino, que ya. Esto que el otro. Dice, total, para no hacérselas larga, se llegó un baile de esos que organizaba la estación en la que usted. Ah, cabrón, ya, esa ya también la habíamos borrado también. No, está bien.
Es un baile para las que ustedes... es un baile que organizaba la estación para la cual ustedes laboran. Ok. Bien, un evento chido, chido. Pero no, ella no trabajaba ahí en la... No conocía temas confidenciales de ahí, ¿verdad? Esta empresa en la que yo trabajaba, pues era patrocinador de ese dicho evento masivo. Okay. Y pues teníamos pases especiales. Perrones. Okay. Después de entregar la merch para la publicidad, pues mi jefe y yo nos fuimos atrás del escenario. Ahí donde estaban los artistas, ustedes y pues toda la bola de ahí de RG. A darnos calar. Entonces, ajá. Ahí había como mesas, alcohol, muchísimas... No seas mamón. Sí, a ver, sí llego a ver. Bueno, seas mamón, no tomas. Yo una vez fui a uno y... Yo una vez fui a uno y había muchas drogas. No te vas de tantos pedos que traes, mijo. Y así le tapo mejor. Bueno, no había nada ilegal. Todo estaba bien, normal. Entonces dice, alcohol y todo eso. Digamos que otro ambiente. Yo creo que ustedes saben más que yo de esos ambientes. Y ahí la dejamos. ¿Ya ves? Estuvimos ahí un rato. Tomamos, nos ambientamos. Pero no por parte de la empresa. Pues es que ahí están los grupos, güey. Sí, ahí están los grupos. O sea, hay un trato especial. Wey. Trato especial. Estuvimos ahí por un rato. Tomamos, nos ambientamos. Y siempre que era hacer eventos o salir con proveedores, pues ya sabía que después de comida o cena, se hacía un after, dice. Ok. Bueno, pues ese día no fue la excepción. Aunque algo diferente. Mi ex jefe hoy día me dijo, vamos por una más y ya te llevo a tu casa. Chiqui. Ay, qué perre. Para mí, pues fue algo normal porque se le calentaba el hocico, quería seguir pisteando y ya. Pero esa vez se le calentaron también los huevos. Los huevos. Porque ya de camino, bonito, se metió sin avisarme a un muy conocido hotel de la ciudad. Motel de la ciudad, sí. Sin decir, güey. Sin decir, está, eso no. Está bonito. Está bien gacho, no, güey. No, porque, no, o sea, nomás te apuntas. Así de que, ay, era aquí. Pero es que apuntas. Eso es afuera, güey. No te metes. No, afuera, se afuera, metió, afuera. Se metió, afuera. Este güey ya se metió, güey. Te apuntas, güey. Sí. Si hay resquemor de. No. Ah, caray. Ay, qué distraído soy. Sí, no. Si pasan 2 segundos y no hay un... Pa' adentro, güey. Che, este perro. Viejo lesbiano, güey. No, bueno, que... literal, dio el volantazo y entró cuando al motel. No manches, cuando vi que hizo eso, wey. La neta. Qué miedo. Sí, ajá, sí me dio miedo. Pues me saqué de onda. Le dije que nos fuéramos. Le dije, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos. Claro, si no. Y él me dijo... No pasa nada. No haremos nada que tú no quieras. ¡Ay, joder! ¡Ay, güey! Esa pinche frase es buena, güey. ¡Por eso! ¿Pero por qué seguimos aquí? Es de las matonas, güey. Es de las matonas, sí. No haremos nada. No haremos nada de lo que, sí. que tú no quieras. Recuerda que un hombre llega hasta donde la mujer quiere. ¡Chingato! Pero ya doña Gertrudis ya haciendo la limpieza del cuarto. En 5 minutos está, ¿eh? Yo seguía insistiendo de que nos fuéramos, pero él estaba terco y ya también estaba pedo. No, eso no está chido, bueno, güey. Le di por su lado. No sabía cómo iba a reaccionar. Bueno, era mi jefe. No podía darle una cachetada y salirme corriendo. Yo no quería provocar que se enojara porque me podía hacer algo que alterar... Eso fue después del baile, ¿verdad? Sí, güey. Sí, y o sea, ya esto fue un pedo gacho, güey. Se terminaban esos eventos como a la 1, güey. No, ahí. Pues entonces te, tiempo, te lleva a tu tiempo, casa sí. y la llevas al hotel sin que ella te diga nada, güey. Lo tienes ahí esperando. No, pero, si, gacho pero ahí, si te dice no, te vas, güey. Ahí sí no mames. Sí. Legal. Si te dice, no, te vas. Legal, súper, sí, güey. Sí, pero andaba empieza pedo. A cotorrear y la chingada de, dale, pues mira, estamos aquí. Ay, es que. No, es que ya te cargó la chinga. Bueno, entonces dice, yo no quería hacer algo que alterara la situación. Pues es que a mí me daba miedo. Bueno, entramos al estacionamentito. Yo no me quería bajar. Y que ándale, que bájate. Me estaba ruegue y ruegue. Que mira, nada más nos echamos una aquí adentro. O sea, que tiene afuera. Claro, sí. Claro. Ya en la habitación, sí pidió como 1 o 2 cubas más. Pues yo todavía así como medio friqueada. Pasaron como unos, no les miento, 30, 40 minutos. Él tomando y platicando como si estuviéramos en un bar. Para esto, déjenles aclaro que era tanta la confianza
confianza que nos llevamos de piquete de piquete de costillas, costilla, como amigas, que, o sea, la relación jefe-empleada sí existía, pero también amistad. Como con esos jefes que te llevas bien. Simón. Eso explica un poco de por qué no salió despavorida ahí, güey, espantada de que este güey me babió. Sí. Bueno, pues llegó un punto en el que solamente me veía y yo, yo sacada de onda, pero ya me desnudaba con la mirada. Casi que me la veía con la mirada. Pues chinga, madre. Pero ya sabía por dónde iba. Estaba sentada a la orilla de la cama. No, es que también, ¿por qué te sientas en la cama? Hay sofacitos. Sí. No te En el de cama está. En el de Movistar. Así, güey. A desnota de pata. No insinúes nada. Pantufla de fuera y la chingada. Sí, pero también porque te quita los zapatos, no mames. Sí, sí, no mames. Sí, no. De hecho, se dejó los tacones. Este güey es viejo lesbiano. Sí, es súper viejo lesbiano, güey. Súper viejo lesbiano, maldita galla. Entonces, es cierto, sí, son rumores. Estaba sentada a la orilla de la cama. Y se me dejó... Ah, espérate. Yo estaba sentada a la orilla de la cama y se me dejó ir. Ay, pues, pinche tacleadón. Por un momento, yo ya estaba acostada y él encima de mí con el... De este bien parado. No. ¿De fuera? Wey. No, de fuera no, nada más bien parado. Sí, pues claro, güey. Claro. Ya nomás en cuanto hueles a habitación de motel y se te empieza a parar, güey. No. Hueles al pinche fabuloso ese del que venden por litro. Sí, pinol, güey. Pinol, güey, pinche fabuloso. Pinol, güey. Yo verde, no me quiero reír. Eso huele no en los moteles, andamos, me han dicho. ¿Eh? Yo no me quiero reír porque no sé en dónde andamos. Ay, no le hace, güey. Pues no la conoce. Es Anonymous. Güey, ya que te valga madre, güey. No entendió la terapia de la mañana. Ya, güey. Mira, güey. Mira. No, disfrútalo, güey. No. Disfrútanos, pendejo. Yo no sé. Disfruta la vida, güey. Disfrútanos, güey. Yo no sé en dónde andamos, güey. Bueno, total. Deja de ver qué andamos. Estaba contando encima de mí. Y, ok. No, pero ya para cuando lleguemos a donde andamos, güey. Es que si sabes ya que no esto... va a ser divertido, güey. Ya te perdiste las risas. Si sabes que esto hasta ahorita es una. Viola. ¿Qué te pasa, güey? Güey, claro se le aventó a la con cama. Con el chóstomo con parado. Con el chóstomo parado. La morra así, imagínate. Ella está así de que... Y era su todo, jefe. Toda la hora tratando de evitarlo, güey. Pues y de repente el güey como cual toro, mira así. Sí. Se le avienta, güey. Imagina la escena, mamón. Sí, pero es sexy cuando sí se da la incrustación y el salvaje amor. Cuando sí quieren, pero. Eso no sabes, güey. Ni nosotros. A ver. Ok, Y desde la desde la ingenuidad nos estamos riendo. Sí. Claro, güey. No, sí. Bueno, tú eres lo viejo lesbiano. Intentó besarme. Pero en serio. Que él, la neta, ni me gustaba. Si no, me hubiera aventado el palo. Me hubiera rifado. Me hubiera rifado. Órale, a ver, ¿qué traes? Muéstrame. Dice, a ver, saca esa madre. Para ver qué. Y la verdad, estaba más sacada de onda que caliente. No, man. Bueno, lo rechacé una vez. Sí. Me volteaba la cara y me lo rechacé otra vez. Ya le quitaba las manos. No. Bueno, todas las veces que intentó besarme, lo quité. Y de inmediato, yo no sabía cómo quitarme. Hasta que lo empujé y él medio se cayó de la cama. Yo corrí al carro. No mames. Entre paréntesis. Ya me imagino al Tarzar diciendo, ay, ¿por qué no se fue antes? Pero es que, como les digo, más que mi jefe lo veía como amigo. Sí. O sea, la confianza era mucha. Cierra paréntesis. Claro, no. Güey, te yo saben lo... de pinche vieja me conocen, wey. me conocen. 100%. Pero yo por eso hice el mismo comentario y ya eso ya no salió. Por eso cuando tú dijiste que te llevabas con tu compa y con tu jefe como compas, dije, pues por eso no hiciste eso. Bueno, pues ya después, gracias a Dios, de ahí nos fuimos y me dejó en mi casa sana y salva. Bien emperrado. Digamos, sí, no, con un... El chóstomo todavía parado. Sí, güey. Dice que de ahí, dice, después de ahí, al día siguiente nos vimos. Solamente cruzábamos las miradas. Yo dije, igual y me va a correr, me va a reportar, se va a enojar conmigo o me va a dejar de hablar. ¡No, bueno, mami! Ajá. Entonces yo medio lejos, nada más... Ajá. ¿A qué? Güey, lejos de que ella, o sea, el güey esté espantado de que esta morra me pueda hasta reportar a mí, ¿sabes? Ah, no, es que era otro México, güey. No, güey, no, todo lo contrario. Tú vives sí. En tu burbuja. Qué triste de esta morra, ¿no, güey? O sea, de que haya estado más espantada de su trabajo, güey. De que la ella, que ella, al contrario, güey, pinche... No sé si se puede meter una demanda porque no hubo incrustamiento. No, pero sí. Pero sí hubo una cosa y hubo toqueteo, no sé. O sea, lejos de que ella estuviera con ese mood, estaba espantada, güey, ¿sí sabes? Sí, no claro. Mames, qué pedo.
Está lo cabrón, güey. ¿No? Sí, o sea, lo normal, muy espantada, espantada de que me corran. ¿Sí? Espantada de que me corran. No espantada de lo que pasó ayer. Espantada de que a ver qué me pasó hoy en el trabajo, güey. No, yo siento que le va a empezar a salir un pañuelo morado no, aquí, mames. Sí, y estamos súper de acuerdo en que es un acoso. Sí, güey. Y que está muy mal también, estamos muy de acuerdo. Pero también no te sorprendas que es horrible, pero es muy común. Muy real. Sí, güey. Muy común. Sí, ¿no? Mal, mal. Eso, eso sí lo sé, común. Que es muy común. Ojetísimo, pero sí es muy común. Qué muy triste, mal. Güey. Bueno, total. Entonces dice, ¿dónde me quedé? Ah, sí, yo me le quedaba viendo así como, ¿de qué manera me iba a saludar? Como de no me corras, por favor. Sí, chido, o estábamos mal. Bueno, todo siguió normal, aunque ya me hacía comentarios como en doble sentido. Así como de, ¡ey! Así, ¿qué diría, güey? ¿Qué diría? Te me escapaste. Que, no. A ver, ¿cuándo vuelvo a intentar a llevarte a tu casa? Sí, no, sí, mamadas de esas. A ver, ¿cuándo ocupas otro ride? O una madre, sí. Ayer la pasamos bien a gusto, ¿verdad, Jimenita? Sí, Jimenita. Aunque no, ya le dirías así como de, a ver si para el próximo bailazo se arma algo. No. O algo así de que, ¿qué crees? Ni un besillo ni nada. No, ni un besillo ni nada. No, güey, una más chida que de que se me olvidó mi chamarra, ¿y a dónde fuimos? Vamos a recogerla. Sí, güey. Exacto, güey. Sí. Bueno, entonces dice, y así lo dejé por los comentarios en doble sentido y así lo dejé pasar. Pero como que él sí se puso a intensear conforme pasaban los días y los meses. Y por situaciones de la nada, me empezó a quitar la jerarquía. Ya cuando vio que yo no le hice jalón. Ah. Entonces me empezó a bajar de puesto, me empezó a quitar los bonos y a bajar el sueldo. Mija. Y en lugar de ir subiendo de puesto, iba bajando hasta llegar al punto de darme instrucciones por medio de otros compañeros. Ya él ya no me hablaba. No mames. O solamente me mandaba mensajes de WhatsApp. De manejar toda la tienda a ya no tener nada a mi cargo. Hasta que llegó al límite la situación y renuncié. Perdón por el chorizón. Espero haber redactado bien. No, los bien. TQM pinches hambriados no sería nada sin ustedes. No mames. No mames. No, güey. Pues qué cabrón, güey. No, pero... Wow, güey. Y es que la cagó ella, güey. Es que sí, ahora normal, sí ya estamos, wey, en la lloradera, güey. Ahora sí. Ella la cagó, ¿verdad, güey? O sea, no, espera. No, güey. Sí, sí la cagó en llegar de que, ay, a ver si no me corren. No, güey. Desde ahí, yo siento que al patrón le dio cierta, esta morra, al contrario de amenazarme a mí, de decir, te voy a demandar, esta morra anda como, ¿cómo se llama? Sí, se bajó un poco. Pero ¿cómo se nota que no eres mujer, güey? O sea, ella ya había hecho una carrera ahí chido. Yo tengo amigas que ahí ya le hubieran amenazado, ¿sí sabes? ¿Sí? Ayer me hiciste esto, güey. Si no me subes de puesto, si no me subes el sueldo, te voy a demandar, pero eso ya también te está va mal. Peor. Eso no lo sé, güey, pero ya es lo que hizo primero, güey. O sea, una mujer perra, güey, hubiera ido mejor a amenazar. ¿Qué crees? ¿Que pero no lo hizo? ¿No viste el contexto? Entonces, no, tenía sí 21, leí todo. Sí, yo sé, güey. Y no te culpo, no te culpo. No te culpo, pero por eso estamos comentando aquí, güey. No te culpo, pero estuviste bien pendeja, le dijiste. Pues a mí no me hace pendeja. Pues es que sí estuviste pendeja porque lo primero que debiste hacer es meterle una pinche demanda, ¿verdad? O sea, te lo tengo que decir, mija. Eso es lo primero. Y lo segundo, como te fuiste bajando así en el trabajo, por eso él agarró esa autoridad y pues te dijo, ay, esta morra, lejos de estar asustada o queriéndome chingar, ya la tengo bien abajo y ahora me la voy a chingar yo porque no quiso conmigo. ¿Sí sabes, güey? Sí. O sea, ella sí, le dio toda la autoridad del compa y está súper mal, güey. Pues hubiera metido la demanda y se lo chingaba al patrón, güey. Vemos. No mames, güey. No, no mames. Yo creo que la minoría... Y claro, o sea ay, me acosó. Entiendo que fueron un motel. Él dice, no, era como un acuerdo. ¿Qué? ¿Te violó? No, ya, güey. Ya, güey. Es lo que yo te decía hace rato. Por eso dije, o sea, no sé si sincero, procede, güey. No. Pero mínimo una amenacita ahí, wey, con si él. Güey, gente que sí la abusa. No le hace nada, güey. Sí. Pruebas, güey. Pero mínimo entonces de ahí una amenacita, güey, a él, no a la procuraduría, de ahí con él. Yo si no me subes de puesto, güey, voy a ir a rajar, güey, y te va a ir de la chingada. Te va a ir de la chingada. Yo creo que iba a estar hasta peor, güey. O sea, está en México y no, aquí no funcionan las cosas. O sea, si llegaba así de bronca, güey, como estás diciendo tú, güey, más rápido la cornada, sí, a chingar su madre, güey. Yo creo que no, güey. Sí, güey, fácil. Yo creo que super, no. Porque no hay güey, súper sí. Te voy a decir algo en mi depende, programa de si, fuera del si aire. Es dueño, de, no, si es el dueño, ya valiste madre. Pero si es el supervisor. No. Te estoy diciendo un caso real, güey. Uh-huh. Ajá, la fueron, güey. O sea, tú estás metiendo pedos aquí, estás amenazado. Ah, no, pero es la historia diferentísima. No, es igual. Ahí es... no fue ni violación. A ella sí quería...
Y ahí lo ya, que ya, pasa. Ya, ya, ya. No, no es nada similar, güey. No. A mí sí se me hace similar, güey. No, no sé de qué están hablando, pero bueno. No, sí sabes. Yo o sea, más bien, no sabes ahorita, pero. Ah, sí ahorita sabes. No sé. Ey. Bueno, vámonos ya. Vámonos con la que sigue. No, otra. Güey, es que hasta me haces enojar. No, tú no. Tú también me haces enojar. No, no, más bien. Me hace enojar tu forma de pensar. No, me desespera que la regañes, güey. Pobrecita. No, no, no. Y luego es lo que le digo. Tienes 21 años, pues estás chava, pero para la otra ya sabes, güey. Ya, güey. Sí, te desesperaste. No, para la otra va a estar peor. Perdón ya si va a sentiste tener hijos, que te regañe chiquita. Y entonces sí. Menos, güey. ¿Sí sabes? Sí, güey. Va a estar más cabrón, güey. Y el güey, qué ojete. Si no quería, güey, ya no se te hizo el palo con ella, güey. Ya está, güey. Sí, sí, no. Ve con otras 10 mil millones que hay, mamón. Y a ella déjala vivir su vida. Y ya. Y ahora, déjame decirte chingo. Algo, nada más para que se cierre eso bien. Ella tiene fue... culpa. No, no tengo culpa. Esa es voz de culpa, yo te conozco. Fue un regaño de amiga a amiga. La volviste a revictimizar, güey. Sí, totalmente revictimizada. Fue un regaño de amiga a amiga, güey, de que cuando llegas con tus compas, déjame decirte algo. Yo amo a una amiga, me llega con esa historia y le hablo exactamente con el mismo perro tono y le digo lo mismo. Se salvó de un abuso y todas las pendejean. No mames. Lo siento, amiga, lo siento. Me da confianza mucho porque pensé que andábamos muy íntimos. De amiga a amiga. Perdóname. Ya cállense el hocico. Vámonos. Anónimo. Y chingo de anónimos. Chingos de anónimos. Historias de jefes. Hay una que me sucedió y que creo que está muy interesante. Ahí ustedes valoren. Resulta que en mi trabajo fuimos una vez a un baile. No, güey. Es la otra historia. No, dice, dieron de baja a mi jefa en ese momento. ¿La corrieron? Sí, ¿verdad? Sí, bueno. No, la corrieron. Ok, le diremos Ernestina. Obviamente no usaré los nombres reales. Ok. Cuando sale, contrataron a Enriqueta. Esos pinches nombres que también no mames. Sí, ¿dónde trabajabas? ¿En la Michoacán o qué? Sí, Pati y Laura, güey. Una cosa de esa. Bueno, cuando sale, contrataron a Enriqueta, que describo como la persona más mala que he conocido. ¡Hola, güey! Desde un principio... Eso se pone bueno, güey. Ajá. Desde un principio tuve esa aversión por ella. Okay. Todo lo que hacía y todo lo que decía me caía un poco mal. Mis compañeros decían que le dieron oportunidad, pero cuando alguien no te cae, pues no te cae. Sí, no. Ella justificaba su ineptitud por decir que era la nueva. Los procesos de mi trabajo eran el pago de nómina y pues sí dependía un número de personas bastante importante de esto. Por lo que yo me aventaba su trabajo y aparte también el mío. Así me la llevé. Saliendo hasta las 12, tal vez la 1 de la mañana y entraba desde las 8. Oh, si llegaba tarde, me lo descontaba la muy perra descarada. Y era su jefa y este güey hacía, o es mujer. Parece como que es mujer. Ajá, entonces a ella hacía el trabajo de las 2. Ajá, y todavía se la cagaba porque llegaba tarde. Claro, ajá, y le descontaba cuando todavía le estaba haciendo su trabajo. Oh, wey, bueno, mames. El gerente a nivel nacional me niveló el sueldo. Y en mi cara le dijo que no estaba de acuerdo, que ella no creía que merecía ese aumento. No manches, sí. El gerente a nivel nacional. Sí, tú también vas a ganar 20, un decir. Ajá. Y su jefa automáticamente le dijo, ella no se lo merece. Exacto. Porque cuando porque le está haciendo su jale, güey, la pinche perra. Se ve, exactamente, se lo merece. Es así, güey, tírale. Estoy escuchando. Bueno, que ella no creía que yo me mereciera ese aumento. Y pues yo, ya con mi promoción, que le cale. No me importa. Claro. Un día tenía necesidad de 2 días de vacaciones. Okay. Mismas que me negaba. Hablé con el gerente y me las autorizó. Casualmente, un día antes era el cierre de mes y me tuve que poner a hacer sus reportes y con temperatura. Así, cachete colorado, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, a todo lo que da una pinche gripa. Y si no lo haces, güey, ¿qué crees? Te va peor de reportar. Claro, y va a ir con el gerente y va a decir, no lo se hizo, se fue wey. De vacaciones, se le valió no madre y me dejó la chamba tirada. Sí, ajá, wey, exacto. Te tienen atorada. Bueno, con la gripa todo lo que da. Y la del servicio social, la mecaria. Ajá, la mecaria. No, la del servicio médico le dio la instrucción que me tenía que retirar. A lo que ella se negó, argumentando que tenía que terminar sus reportes. Cabe destacar que ella era originaria de un pueblo de Tlaxcala. Para chingarla. Para acabarle de chingar. Y era medio rara. O sea, como bruja. ¡Ah! Como brujilla, pues.
Todos los días llegaba y mi lugar estaba lleno de tierra. No, como lodo seco. Cosa rara porque no había, pues, por dónde, ¿verdad? Sí, no había un jardín cerca, ajá, o algo. En un fin de semana fue de visita a su pueblo y literal llegó en la mañana con un litro de agua tipo canela caliente y me lo entregaba para que me lo tomara. Y aferrada a que me lo tomara por todo el día. Okay. ¿Para qué? ¿Por qué? Mi becaria, ahora sí ya ven. Mi becaria lo tiró en una planta y al día siguiente la planta estaba seca. Claro. La chingada, cosa rara, ¿no? ¿Será veneno o...? O el trabajo. Un trabajo, un trabajo. Ajá, un conjuro, cuñado. Simón. En estos días... en estos días, no recuerdo cuánto tiempo pasó, pero en la noche, en mi cuarto, en la oscuridad... Ok, esto es un gusto de terror, güey. En mi cuarto, en la noche, en la oscuridad, vi a un hombre viéndome de frente. Obviamente me salí corriendo asustada de la habitación de mi hermana. Al día siguiente... esta señora llega y me hace el comentario de: hola, ¿cómo dormiste? Con tonada con cola. ¿Sí me explicó? Sí, así, sí, como, así hola, como... ¿cómo dormiste? Ajá. Cuando esa vieja tenía ya varios días de no darme los buenos días. ¿Casualidad o no? A su pinche madre. Ese día mi sobrino en casa, de 3 años aproximadamente, no quería entrar a mi habitación porque decía que había una bruja apuntando directamente en la esquina donde yo vi la sombra, la que les había dicho. Imagínenme asombro. ¿Cómo yo me perdí ahí? Ajá. ¿El sobrino de 3? ¿Qué, ajá, hizo? No quería entrar a su cuarto porque decía que ahí había una bruja. Justo donde ella vio al hombre viéndola. En la noche. Ajá, en y la los noche. Niños ven, wey, cosas. Sí, no, sí, güey. Okay, güey. Más de esas edades, ¿verdad? Sí. ¿Tu que... niño no te ha espantado? No, nada más la vez de la Santa Muerte. Ay, güey, listo. Ajá. Bueno, dice, por la tarde... me habla a la oficina diciéndome: sabes, quiero decirte que eres como un pajarito, que al final del mes le quitaré el tronquito para obligarla a volar porque ya es tiempo. Y la verdad... ¡qué miedo! Y la verdad sí le contesté: pues según tú, me dañas, me odias y haces lo imposible porque yo esté mal, pero ni tus amenazas ni tus fallidos sustos pueden con las personas trabajadoras y de buenos sentimientos. Ahora, según yo describiéndome, dice: vas a poder. Y al final, ¿qué vas a tener para dice, y al final, ¿qué vas a tener para pagarme hasta la risa? Cerré la oficina y me fui a mi lugar. Okay, wow, se agarraron ahí, wey, a chingas. Wow, güey, no mames. Qué chido, güey. Y al final del mes, ya, chispada. Liquidación. Chispada. ¿La corrieron? ¿Cómo? Lo mejor que me pasó después de tanta tortura, claro, creo que la señora quería ahorrarse la liquidación porque no me quería. Pero literal, si no quieres a alguien, paga y punto. A huevo. ¿Qué necesidad de estar con acciones tan bajas como esas? Claro. Espero no haberlos aburrido. Y si es así, una disculpa. Saludos. No, no mames, no creas así, güey. No mames. O sea, sí le hizo un trabajo. Le hicieron, sí, un trabajo, le echó todos los perros a andar, güey. Sí. Todo. Y al final la tuvo la que estaba liquidar, correteando, wey. No lo logró, pues ya. Fregados, ni, sí, modo, te liquido. Trabajo para que, bueno, para trabajo que ella malo, renunciara y le tocara menos la trabajo lana. Bueno, trabajo malo. Sí, de todo, brujería de todo y todo, güey. Pinches aguas yerbales y la chingada. No manches. No, 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 está cabrón. Si ya tenemos un jefe así, ojete, güey, es pesado el trabajo. Ahora imagínate. Tú tendrías muchísimas historias, nada más que te da frío, güey. Sí, muchas. Sí, güey. ¿Por qué muchas? Pero fíjate que no es de brujería, güey. ¿De las brujas? No, tú tendrías, sí, muchas de historias de jefes, güey. Sí, de la juguetería, sí, nada más que te da frío. Sí, la neta sí. Sí, güey. Sí, hay muchas, wey, cosas que sí, no. Sí, hay un... No, este podría ser un programa, wey, entero, él solo, de como la juguetería. Como las alucines, como esta como Lupita. Como las alucines, que ya las amamos, una ¿verdad? Una vez... Es un amor odio. De niñas, sí, una vez... un amor, sí, envidia. Un amor envidia. Un amor envidioso. Yo quiero decir odio. Yo quiero decir odio, güey. Pero me duele más envidia. Puta madre. No, güey. Pinche Lupita, güey. No mames. No mames, güey. Sí está cabrón. Como a nosotros ahí en el trabajo, güey. A nuestro compa que tiene un brujo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿A quién tienen embrujado? Ahí donde trabajo yo, güey. ¿Tenían? ¿Lo tienen? Un compañero tiene embrujado a un compañero. Yo eso no lo sabía. ¿Sí? Ah, ¿cómo? Pero es de mame, pendejo. Ah. Es una mamá. Es una estupidez. No es cierto. Ya, yo pensé que sí. El que se cayó, güey. No, sí, el que no se lo cayó. Embrujó el otro greñudo. Claro, güey.
No, pero tú. Cada tercer día me lo manda al hospital. Tú sí tuviste uno, ¿no? ¿Eh? Tú sí tuviste un compañero que le daba la brujería negra. Sí, güey. Sí, claro. ¿Y que embrujó a alguien? No, no. ¿Nunca sentiste nada ahí, güey? Nada. Hasta donde yo sé, no embrujó a nadie, pero sí era de ese nivel de toxicidad, güey. Ni olores ni nada. Yo creo que sí te hizo un trabajillo, ¿eh? Pues, sin pedos. Fácil. Sin pedos. Y hizo varios. Hizo varios. ¿Supiste de varios que hizo él? No. Yo supongo que hizo para ti. Sin pa' problema. Sí, sí. Y todos se le cebaron al güey. Sin bronca. Bueno, eso creemos. Por hijo de la chingada. Eso creemos. Ojalá que no le haya hecho daño. Que le haya dicho que ningún proyecto le funcione al Baby Duarte. Y míranos aquí, güey. Valiendo 3 kilos de risa. No, nos hizo nada. No nos hizo nada. Hasta donde yo sé, no me hizo nada, no hay pedo. Y a los tres nos embarramos, güey. Sí. A cada quien por su motivo. Nos pinches contagiaste, güey. Sí, gacho, güey. Y pudo enviar otro trabajillo también para saber quién. Wey. You know who. Ah, sí, claro. De que chiqui, obviously. Laseado. Cállate, güey. Imagínate. No, mames. Qué loco. No, a mí se me da mucho miedo, güey. Sí. Traía un compañero así en el jale. Gacho, güey. Ahí les va. Échale, chiquito. Antes que nada. Anónimos. Hola, mis estimulados hambriados de oro. Dice, les sigo desde el capítulo 1, pero como la minoría, apenas me animé a escribirles. No, muy tarde. Sí, ya, o sea, se tardó mucho. Pero ya es muy tarde. El mal ya está hecho. Ya, ok. Perdón. En uno de mis primeros trabajos, ya formales, como buena godín, era la recepcionista de una cierta empresa, en la cual me sentía muy bien. El ambiente muy tranquilo, me gustaba lo que hacía. Pues como era la nueva, me tocaba aprender muchas cosas y estar disponible a todo, ya que solo tenía un mes para ver si me daban o no la planta. Como buena coqueta, empecé a llevarme bien con mis dos compañeros, que aunque nos dijo que estaban prohibidas las relaciones sentimentales en la empresa, pues el coqueteo y salir fuera no estaba impedido. Así que empecé a tratar a dos compañeros ahí de áreas diferentes. Para ahí, ¿la coquetería es primo hermano de la pirujez o no? Primo hermano. Una que es súper coqueta, pero no te da las nalgas. ¿Es igual de piruja que una que te da las nalgas o no? ¿O hay nivel? ¿O qué? No, hay otro nivel. Por eso no son hermanas, son primas hermanas. Primas hermanas. Dijiste la bien. Que es piruja es piruja. Ya, fin. Exactamente. Ya. ¿Y la que es coqueta qué es? La que es coqueta, pues coqueta, cuando más coquetita. Por eso. No es a fuerzas de que va a estar ahí en la pirujez. Pero nada es más. Una mini piruja. Le gusta provocar. No, hay un brinco. O sea, puede ser, para ser piruja, tienes que ser coqueta. Porque si no, totalmente. Pero después de la coquetería, ya entra la pirujez. La pirujez. Y acá es, ay, güey. Acá es como vas coqueteando. Ajá. Y al momento de la pirujez, ahí te paras. ¿Y ser coqueta tiene algo de malo o no? No. ¿Tú andarías con una coqueta? Sí. Sí, sin bronca. O sea, que le calienta los huevos a todo el mundo. No sé qué tanta bronca, güey. ¿Tú? Sin bronca. Sí, sí. Tú andarías con una coqueta. Coqueta, sí. Wey. O sea, de que le caliente los huevos a todo el mundo, pero no se las dé. Sí, güey. Porque esos son bien inteligentes para conseguir cosas. A veces ya conocen. Este güey, con coquetear poquito, ojalá conozcan. No, güey. Sí, son muy inteligentes, güey. Conocen sus atributos y los aprovechan. O sea, pero también pero una raya bien identificada, güey. Tú lo bien dijiste. Eso son niveles. Sí, pero no es lo mismo la firuja al coqueteo, al que le gusta. Si llega un güey que sí le gusta, güey, pues ya trae media chamba, güey, la morra. O sea, ya coqueteó, ya nomás es... Ya pero pues no va a ser piruja. ¿Cómo? Sí, o sea, ya si a la morra le llega alguien, güey, sí, que le guste a ella, sí, pues ya le está coqueteando, güey. O sea, ya lleva medio jale, güey. Ya nomás es brincarle a la pirujez. 100%, güey. Pero mi pregunta para... Sí, güey, o sea, pues la morra sola que haga lo que quiera, pero tú andarías con una coqueta... Sí, es que yo digo que sí porque sí he andado. ¿Y audaz? Pero... ¿Y no hay pedo? Sí, sí hay. Sí hay sí pedo. Hay, sí hay. Me extraña de ti este güey como quiera, güey. Pero me extraña de ti que andas con sí una coqueta. No, sí hay pedo. Wey. Yo sí le metí 3-4 cachetadas. No. O sea, yo digo que yo no, güey. Porque siento que es muy ruin valerte de tus pinches atributos físicos y coquetos que les están enseñando así el dulcecito para conseguir algo, güey. Según yo. Pues son parte de las armas que traes, güey. Pero, por ejemplo, pues uno se aprovecha de su wiri-wiri, güey. También para ciertas cosas. Sí, pero... Sí, son atributos que traes y siempre y cuando te vas a respetar, ¿no? No te hagas la piru, pues qué, güey, está chido. No, a mí me gustan más acá como...
reservaditas. No. Sin hablar, apenaditas. No. Más inteligente. Que lleguen por el lado de la inteligencia, ¿ok? O sea, que consigan lo que quieren por. Pero yo creo que todas tienen un nivel de coqueteo, ¿no, güey? Todas tienen un nivelcito y unas la traen más cabrón y otras la traen más tranqui. O sea, no puede. Ahorita que no, decías, yo siento que ahorita no. Que decías que con la pura inteligencia dije, ay, cabrón, de todos modos te tiene que coquetear con algo. No, puede ser femenina, pero no descaradamente tirarte el sable acá de dejar una puerta entreabierta para ver si tú quieres cochar. Pero, por ejemplo, ahí o sea, ya se me hace otro nivel de coqueteo. A ver, que vamos, vamos a tenemos esto. Compañeras que no son coquetas, güey. Y, o sea, que son femeninas y listo, güey. Sí. Pero sabes que no les puedes cantar un palo y sabes que no te están coqueteando y sabes que ahí, pum, güey. Sí, güey. Así me gustan a mí. Sigue. Pero, por ejemplo, o sea, si alguien llega a su trabajo sí. muy bien vestidita, provocativa, no. un poco, o sea, faldita que se le vea. Ese es su pedo, güey. ¿Eso entra pero en el no coqueteo? Pero no va por ti, güey. Sí entra en el coqueteo. Sí, ¿no? Sí. A mí sí se me hace que coqueteo. Se ve sexy, güey. Pero otra cosa es abrirte la puerta. Porque no, puede, pero puede es que es un nivel de buenona. Coqueteo, es lo que te decía. Hasta en el coqueteo hay niveles, güey. Pero yo siento que al momento de irse así, güey, pues a lo mejor a la hora de llegar con el jefe y todo ese rollo y pedir a un permisillo, un aumentillo, algo ahí, pues sí es más fácil, güey, porque pues... Es tipo, es o como sea, visualmente porque el coqueta, te gusta, el coqueta, ajá, el coqueta hasta no puede ser nomás por gustarse, sino que una presentación bonita, sexy. Sí, o sea, no, es que no, te ves no, coqueta, no coqueta, que llegue, ay, no, eso a mí ni sí, güey, a mí sí, eso sí es coqueta, güey, y hay otro nivel de coqueta sí, que ahí es lo que decía Gallito, ay, que sabe que no, sin llegar a ese pedo. Con llegar a un coqueta a nivel chido es ponerte bonita, que te veas bonita. No, eso es arreglarte. Ah, bueno, tú lo tienes como pero arreglarte, güey. Sí, yo lo tengo como coqueteo, ¿no? Sí, también. Yo también creo que es un coqueteito. Coqueteo leve. Es que a es ver, lo que te hasta en eso hay niveles. A ver, ponle en los comentarios. Muy bien, bueno, dice. Es que nada de piruja, la vieja está. Como buena coqueta, empecé a llevarme bien con dos compañeros que aunque nos dijeron que estaban prohibidas las relaciones... No le digo que piruja. Salí fuera diciendo, está bien pedido, así que empecé a tratar a dos compañeros de áreas diferentes. Pues creo que sí fuimos obvios porque primero hicieron correr a uno y después al segundo, al mando, dice, o sea, mi jefe directo, me cantó el tiro que saliera con él. Al fin, dice, no me respetaba, no respetaba los lineamientos, pues entonces sal conmigo. Dice, a lo cual, órale, él por ser un viejo lesbiano en potencia, le dije que no y que no me volviera a tratar de esa manera. La verdad, solo de recordar, ay, me da un coraje y asco. Dice, bueno, pues eso fue... ¿Para qué le dejaste esa, güey? ¿Cómo? ¿Para qué le dejaste esa? ¿Estás viendo, güey? ¡Oh, wey, no! Todavía no se le pasa la colitis del anterior. ¡Güey, no mames! Encabronada. Bueno, pues eso fue el comienzo, ya que se empezaba a comprar más su interés. Anotar, yo creo, anotar más su interés, pero de una manera muy sátira. Me cantó el tiro de ir al 5 letras. Vamos, a lo que le dije que lo iba a reportar con su jefe. Ahí está la tarzana. Y se calmó unos días. Pasó el fin de semana y el lunes que regresé, que me hablan de recursos humanos para decirme que dicho personaje se había expresado muy mal de mí, que yo no cumplía con el trabajo, con lo que buscaban para ese puesto. Y pues sí, mis hambreados, me corrieron por esa persona. No mames. Eso sí se me hace culero. No, ahí sí, mientan la super mega madre ese perro. O sea, es como de no mames, güey, que eso sí me hace bajo y ruin, güey, que tengas que ir a... Es un pinche pocos huevos. Ajá. Eso es lo que eres, güey. Sí, güey. O sea, como es que, no wey, quisiste, te voy a hacer correrte. Ya no quisiste, güey. Pues, bueno, ni pedo. O sea, wey, no pues, quise un palo contigo. Ya, güey. Ve con otras. Así lo acabamos de decir. Hay miles, güey. ¿O te la vas a pasar contratando hasta que alguien te las dé? No mames. Y aparte, imagínate, eres tan pinches pocos huevos que... Si no te las dan, güey. Imagínate lo que haces, güey. Le arruinas la carrera, la vida, la economía a una chava, güey. Sí. No mames. Eso está culero. Y les vale madre, güey. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta llevan varias ahí en la fila, ¿verdad? Con la misma. O sea, con la misma intención. Es su técnica. Varias víctimas que llevan con la misma. Ay, me vale madre, güey. Era muy buena, güey. Tenía talento. Tenía. No mames, era lista. Me vale madre, güey. Sí. No quiso conmigo. No, y ha de haber un chingo de güeyes así, cabrón, ¿eh? Bien enfermitos, güey. A madres. Pero cabrón. Pero a madres. Cabrón, güey. O sea, que toman represalias de poder en una empresa. Primero abusan de esa autoridad que tienen, güey. Sí. Cuando ven que no les funciona eso, güey, ahora sí abusan del poder. Vámonos a la chingada. Nah, pinches idiotas. Pinche,
pinches. Sí, me da un chingo de coraje. Sí, esa estuvo fea. Bueno, la que sigue. Esa causó sentimientos feos. Esa no dio chance de cotorrear. Ok. Ahí les va, ¿eh? Échale, mi amor. Tú leíste anónimo de Tacito Dorado. No, Park. Ajá. El que puso un tacito dorado, ¿verdad? Tacito de Radi. Sí, una moneda. Sí. Ok. Les voy a... anónimo, porfa. Dice, les voy a contar mi historia. Ocurrió hace unos 15 años. Hace como 15 años. En el mismo trabajo que estoy actualmente. Okay. Aquí ya tengo 23 años trabajando. En esa época, mis hijos estaban pequeñitos y los tenía en la guardería. Entonces, tenía que irme puntual a mi hora de salida para ir a recogerlos. En ese entonces, mi subdirector era un prepotente. O sea, ella era maestra. Ella, subdirector, no, de la empresa, güey. De la empresa. Nunca dice que ha sido maestra. Más bien de la empresa. Ella tenía 15 años trabajando ahí. Hoy tiene 23. Todavía sigue ahí. Y en ese entonces, sus hijos estaban pequeños. Tenía que salirse de volada a la guardería. Y su subdirector era un prepotente, pesado, mamón, pendejo de lo peor. Dice, okay. Porque, pues dice, pero conmigo pues no tenía problemas porque siempre he hecho mi trabajo bien y sin fallas. Entonces, él buscaba el pretexto perfecto para joder, ya que laboralmente pues no podía hacerlo. Sí. Porque era bien cumplida. Empezó, ¿pero por qué traía pedo con ella, güey? No sé, ahí va. Empezó a cuestionarme que por qué me iba tan temprano. Y yo le decía, pues no es temprano. Estoy saliendo a mi hora, no, ni antes ni después. Él lo que quería es que yo me quedara hasta las 6 o 7 de la noche. Ah. Porque seguramente a él pues no lo querían en su casa y vivía en la oficina. Clásico de los pinches jefes cucarachas que ahí se la viven, que no tienen vida propia, que valen madre en su pinche familia, que ni sus hijos los quieren ni los conocen. ¡No mames! Ok, ¿todo bien en el jale? Todo bien en el jale. ¿Todo bien en el jale, amiga? Okay. Claro, güey. Okay. Estuvimos discutiendo ese tema de quedarme hasta más tarde por sus huevos. Unos 6 meses hasta que un 10 de mayo nos hicieron un desayuno, el cual yo asistí. Y después de ese convivio, nos dan el día a las que somos mamás ahí en la empresa. Yo me regresé a la oficina para trabajar, aun cuando no tenía por qué hacerlo. Pero tenía que irme a las 2 de la tarde a recoger a mis hijos, como ya les había dicho. Ok. Pues cuando él vio que me iba, empezó a gritarme enfrente de todos y a decirme que era una irresponsable, no, que cómo me iba a ir a las 2 de la tarde, no, que era una huevona enfrente de todos. No, la verdad, yo bastante molesta, me puse a su nivel, a pesar de que era mi subdirector. Le dije, mira, yo me tengo que ir de aquí por mis hijos y si no te gusta, hazle como quieras, pendejo. Dice, y me dijo, le voy a pedir al superior, o sea, a su jefe, que me mandara a mí a otro lado, porque ya no me quería tener en su área, y que me prendo. No. Y le empiezo a tronar los dedos y le digo, okay, pues como veas, cabrón. Es más, ya te estás tardando, ya me tienes hasta la madre. Agarro mi bolsa y me voy. Todos mis compañeros pelando los ojos de lo que yo le había dicho. Obviamente, me fui chillando ya después en el carro. Sí, pinche coraje, güey. De coraje. Sí, te va chillando del coraje, güey. ¡Puta madre! ¡Vengo a tu madre! Después de ese incidente, aún duré 2 años con él. Ah, no, bueno. Ajá. Vaya, claro. Madre. Sin volver a dirigirle la palabra. Yo lo odiaba, pero yo no me iba a rendir. El superior por fin me dio mi cambio de área. Y el día de hoy sigo en la misma empresa, pero soy feliz con otro supervisor. Claro. Hasta la fecha, aún me lo topo en los pasillos al hijo de puta. Y lo escupo. Ajá. Dice, me da un gusto poder verlo a los ojos y sonreír como diciendo, chingas a tu madre. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, güey! ¡Está buena, güey! ¡Está güey! Ese es de los momentos más cabrones por los que vives en una oficina, güey. Sí, esperando que alguien le pase eso o que tú llegues al límite y te toque gritonearte al güey que te la está cagando, claro, toda la vida. Que no te corran, güey, que te cambien de área y ahí está, pendejo. Y tú como compañero, no mames, güey, buen día. No, ¡lo logró! Y hay jefes así, güey, que nada más porque se lleva temprano, güey. Sí. Hay jefes así de culeros, güey. Porque, o sea, ni siquiera temprano, a su hora. A su, perdón, o sea, a su hora, güey. Sí. O sea, hay jefes que nada más quieren chingar a su madre, güey. No, es que cuéntanos todas las tuyas, güey. ¿No les han dejado cochar o qué, güey? Esos perros, güey. Son bien chidas las de ese güey. Sí, por eso que nuestro trabajo ese güey se siente bien chido, güey. Ay, que sienten el paraíso. No mames. Como...
como guatemalteco, sí, en, o sea, México. No, nuestro jefe de ahorita es una chulada, güey. Sí, no, y este güey que viene del infierno, güey. No, yo les digo. Del inframundo. Sí, yo sí les digo, estos güeyes están en el paraíso, malditos perros. Pero valórenlo. Lo que a mí se me hace cabrón, güey, es que no haya quien le haya brincado, güey. ¿Sí sabes? A ese güey. Ajá. O sea, no, un cabrón que llegue y diga, oye, pues qué pedo, güey. Pues sí hubo. Bueno, sí, 2-3, pero no le ganan, güey. No. No le ganan. Nos mandaban a chingar a su madre. ¡Que págame! Que te voy a demandar, demándame, pendejo. Sí. El jefe de este güey, ex jefe. Ajá, sí. Sí, hubo uno también igual, güey. Hubo varios, güey. Y ese güey lo regresaron 3 veces a la empresa, güey. Lo corrían. Ya, lo pinche vato. Ya, wey, pendejo. Pues me vale madre, güey. Pártame los hijos. Así, gritó, güey. Eso está bien, perro. Así, güey. Así, güey. Sí. Una vez estaban en su estudio. Eso le da vida al ja. Completamente, güey. Es el chisme, güey. No, güey. El chisme del lunes, güey. Es que no le da vida. No, sí le da vida. Sí le da vida. Ese pedo, uy, todos en la empresa estamos bien emocionados. Le da miedo, güey. Le da miedo. O sea, tú trabajas con miedo, güey. De que te corran. Pues sí, trabajas de cómo amaneció, güey. Pero como amaneció, no te tocó, wey, a ti la madriza y la gritoniza, pues tú estás contento, como decía Gallito, sí, en ese... ¡Ah! Echando palomitas, güey. Claro. Si le toca a otro, güey. Sí, otro. Si te pero toca te a ti, va a tocar a ti. Ah, no, tú no. Tú te ahí, chicabas. Ahí está gacho, wey. Ahí está gacho. Era el pendejo menso que se le pone el gritoneo y ahí valía madre, güey. No. Sí, es como no, si no, un día llega un güey a gritonearse a nuestro jefe, güey, pues al día siguiente tendremos un chingo de plática. Sí, chisme. Ajá, chisme. Eso es lo que te digo que le da vida, güey, al jale. Así, güey. Ya hace falta unos putacillos. No, van bien, güey. Hasta ahorita. No, los vamos organizando tranqui, bien. Güey, no. Sí, no, de eso aquí no, está súper bien, está güey. Miel sobre hojuelas, chiquito. Sí. Ahí les va, otra. Ahí les va toda. Échanosla, papacito. Dice, ojalá me lean y no sea demasiado tarde. Pero siempre dejo todo para el último. Es mi... Ay, no, perdón. No. Bueno, no. Es que no vi que... Todavía no dice. Anonymous. Va. Dice, mi historia de jefe es que mi ex jefe era un hombre muy, muy sangrón. Muy sangronzotototototot. Sí, no, se creía bien santo, como es de la religión LDS. Ah, cabrón, que son unas de drogas. Los santos de los últimos días. Ah, sí. Mormón, entre paréntesis. Ahí. Okay. Todo, ya, güey, todo bien, güey, en la iglesia. Hay que conocer bien al enemigo. Güey, todos los que sean una secta, güey, yo me los sé, güey. Bien, sí, güey. Pero bien. ¿Qué tiene que ver los santos de los últimos días con LDS? Pero sí, los mormones son los santos de los últimos días. Los mormones. Sí. Ok. Con todo pero respeto. Sí. ¿Y la S? ¿Y ahí dónde queda? Pues de los santos. De los sul. No, de los sul. De los sul. Pero tendrías que ser disléxico, güey, porque es LDS. No. No, D-L-S. Los santos de los últimos. No, C-L-S. No, está todo mal, sí, lo abrevió mal. Aquí dice L-D-S. C-D-S. No, C-D-9. No, C. No, O-B-7. No, no, A-M. C-N-J-S. ¡No! ¿Qué? Yo dije jeans. Jeans. No, JLM. JNS, no dije jeans. Dijiste sí. Ay, perdón. No, con todo respeto. Con todo respeto. No, quería decir jeans. Bueno, es jeans. JNS. Con todo respeto. Bueno, el chiste es que era de esos güeyes raros. Bueno, no. Sí, de los santos de los últimos días. Sí, de los santos de los últimos días. Mormón. Según era un hombre intachable. Pues déjenme les digo, yo tengo un hermano gay. Okay. Muy gay. Okay. Muy. Y los gays acá son muy pirujas por Grindr. Y me mandan fotos de todo. No, aquí también. Aquí también. Hemos de agregarlo. Es un cargadero aquí también. Desgarriate. Bueno, un día me dijo mi hermano, mira este. Me dice que es casado, que si podemos... Darle sabroso, echar unos pinches. No, ya sé, güey. Pero que quede todo en secreto. Pero él le dijo que con casados no se metía. O sea, su hermano. ¿Verdad? Sí, su hermano. O sea, piruja sí. Pero no rompo hogares. Pero no rompe hogares. Exactamente. Luego me dice mi hermano, lástima, estaba tan pitudo. Y yo de curiosa, a ver, pues enséñame. A ver, déjale, veo la madre esa. Ajá, sí. Y tómala. En esa foto, el hombre que se estaba agarrando el chóstomo, como dice Baby, sí, y en su mano tenía un lunar como de caldo de frijol. Ajá. Sí, sabes que soy como manchas, que se me hizo conocido y vi más fotos y tómala.
era mi patrón. No mames. No mames. Güey. Con un riatón. Por dos. Por dos. Por dos. ¿Te pasó? Cabrón, güey. ¿Te ibas a coger? No mames. No, no. ¿Te lo mandó la foto también a ti? No, güey. No, pues no puedo dar más detalles, pero súper, o sea, por dos, güey. No. Puente. Puente. No mames. Ahorita les cuento mi programa de fuera del aire. Muy bien. Chingada madre. Cabrón, güey. Cabrón, güey. Creo que sí, también yo me las sé. Ah, ok. Ah. Tú también. Creo que sí. ¿Tú no las, tú no, pero no voy a decir nada porque sí, no. Sí, ni nombres. Sí, nada, nada. Pero ya también, ya. Bueno, total que era mi patrón. Maldito perro. Al otro día en el trabajo le dije, te vi. No, estúpida. Y me dice, ¿dónde? Y le digo, ¿dónde crees, mijo? En Grindr. ¡Ay, qué estabas hablando con mi hermano! No, o sea, a ver, espérate. Pues desde ese día fue un pan de Dios conmigo. Claro. Me pidió no decir nada y pues no dije nada. Pero saqué provecho. Lo más que pude para salir temprano. ¡A huevo! Me hizo hasta asistente. ¡A huevo! No mames. Él ya se mudó para Arizona. Pero lo bueno que aún me quedé con mi puesto y fue bueno el reinato mientras duró. Para perra, perra y perra media. Perra y media. No mames, muy bien. ¿Y ese güey era bicicletón de closet o pues gay, sí, de closet, güey, o todo lo que sea? Ajá. De closet? Casado y todo, y en el Grindr y enseñando. ¿Y qué tenía que ver la iglesia de los santos de los últimos? Solamente que el güey acá en la empresa se le daba de que él era el pastor, la verdad y la vida. ¿Y ahí no puede ser gay en la iglesia de los santos de los últimos? No, lo pues desconozco. Quién sabe, güey. O bicicleta. En muchas iglesias te en alguna no puede ser gay. Ser cristiano, ¿qué opinan de los gays? No, en algunos no los quieren, los corren, y en algunas sí los permiten sin problema, güey. ¿Y quién ordena ese pedo? Pues la misma iglesia, el pastor, güey. El pastor es el ojete. El pastor es el flautín. Un pastor puede decir sí los gays y otro pastor no. Sí, güey. Eso está muy mal. O sea, güey, en la misma iglesia no. En la misma iglesia no. Me refiero de que hay iglesias, sí, en donde el pastor dice, no mames, claro. Es que acuérdate que este güey es una misma religión, pero cada iglesia tiene sus reglas. O sea, eso es muy conveniente. Cada sí, por ejemplo, cada iglesia, porque si no te embona una, te vas a la otra. La güey iglesia del Morelos es diferente a la iglesia del Terán. Terán es diferente a la de Pulga. Y todos son cristianos. Y todos son cristianos. Qué conveniente, güey. Sí. Porque pues, si no aceptan a los rateros, déjame pongo de ratero. Pues es como en Estados Unidos, güey, que hay una ley para todo el país, pero cada estado pone las suyas. Ella. Así. Uh-huh. Ah, ya. Sí, güey. En la católica tengo entendido que ahí sí de plano en ninguna aceptan permite a los gays, sí. Pero acá no sí son bien, wey, vistos en la católica, güey. Sí. A pesar de que el papa diga sus jaladas, güey. Espero que el papa sea gay. No, el papa diga sus cosas de todos son hijos de Dios y jaladas de esas, sí, deja muy entrever, pero nunca ha dicho, no, sí, claro, de la comunidad. O a lo mejor nunca, corrigiendo, wey, a lo mejor sí les dejan entrar, pero tratan de cambiarlos. ¿Sí sabes? Ah, sí, claro. O sea, de que no te vamos a negar la entrada. Tú puedes entrar. Estás en el pecado. Acá contigo, ¿ah? Con los católicos. No, los católicos. No, los católicos sí, güey. O sea, no es como que un gay no le permitan la entrada a la iglesia. Mm. Puede entrar, güey. Ah, sí, solamente la mentalidad de la iglesia no es como que sea bien visto. Ya. Pero como pueden entrar las prostitutas también. ¿Y tú entras a la iglesia de sí gays o no gays? No, a los de Sigue. A los de Sigue. Sigue. Sí, muy bien. Sí, no, sí, claro. Bien. ¿Algo que nos quieras contar? No, pero sí, güey. Se encuentran, sea, muy buenos jamones ahí. Sí, no, claro, güey. No, sí, güey. Uno pues no puede hacer nada contra un gusto, güey. A mí lo que siempre así pongo, güey, tú no puedes hacer la tarea de Dios, güey. Así, y ya, güey. O sea, no puedes decidir por Dios. A ver, explica. Sí, porque haz de cuenta que yo tengo la creencia de que Dios es amor, güey. Dios acepta todo. Entonces, cuando un pastor llega y tú no por esto dices, o sea, tú eres el intermediario, entonces. ¿Y un violador? Tú eres el intermediario. Ahí sería diferente el caso. No, ¿verdad? Pero Dios es amor. También, sí, wey, puedes amar, sí, al, sí, violador. Sí, pues, si se puede arrepentir, ya, y no te vas a hacer un desmadre ahí. Sí, y si no se arrepiente, ¿no lo amas? No, sí lo amamos, güey. Sí lo amamos, güey. Sí lo amamos. Pero si te vas a hacer un desmadre ahí, güey, pues está bien cabrón, güey. No, pero no, si ha violado pero un chingo aquí, de morras. Aquí el chiste es de que, güey, aquí el chiste es de que todos son bienvenidos. Pero todos. No te la saques. No, drogadictos, marihuana, violadores, asesinos. Todos. Todos son aquí aceptados, güey. Sí, sí. Uno no puede hacer el trabajo de Dios. Muy bien. Sí, eso sí, acá creo que también, güey. O sea, porque pues todos pueden entrar, güey. Pues ya ves, hasta en las cárceles, güey, les dan una misa congregación y todo, ya como tal, así, sin pedo, ¿no? O sea, ¿eh? Sí, vea, muy creo bien. Que, bueno, no pueden comulgar y esas cosas. Sí. Güey, no puedes comulgar si ya cogiste antes de casarte, güey. ¿Tú no puedes comulgar? Reverendas, man. No puedes comulgar si estás viviendo con tu pareja y no estás casado, güey. En amaciato, en concubinato, no puedes comulgar. Estás en pecado, güey.
No, güey, es que... ¿Son qué? Son mamadas. Sí, pues, sí, ya sí, nos sí. acaban las historias. Ya, güey, ya. Nos acabamos las historias. Sí. Nos acabamos el pisto. No, nos sé, acabamos ya. todo. Ay, perdón. Así que sí. chingar su madre. Vamos a chingar su madre. El próximo jueves tenemos. Viernes tenemos el de. El de las historias. Especial de leyendas. Especial de leyendas legendarias. Vamos a poner aquí un capítulo de leyendas legendarias. A ver si así lo ven, hijos de perra. Estaría bien. Estaría bien así. Subir con pinche limosina y ventaja, güey. Vámonos. Wey, a ver si es cierto. El que suba leyendas el jueves, el viernes lo van a ver aquí. A chingar a su madre. A chingar a su madre. A ver si así nos ven, hijos de su madre. Y bueno, si les gusta esa idea. Muy bien. Haría lo mismo. Y si empezamos a decir que se desuscriban, güey, a lo mejor. Güey, hagan lo que quieran, nos vale madre, güey. A mí me vale madre. A mí me vale madre. Arroba @ambreosmx, arroba a chingar su madre. Vámonos. Ahí nos vemos el jueves, el viernes. ¿O no?